revelar Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go,
¿Quién ha puesto en pausa los puntos? Mods. Yo no he sido, ¿eh? Dios. Oh shit. Here we go again. Ah, bien, ya está. Estamos bien, chicos.
Oh shit, here we go again. Lo haces al instante, tío. ¿Un coño? ¿Un cojones? Oh. Vale, ya está. ¿Qué ha pasado con Twitch? Se está petando el chat. Demasiadas solicitudes. Se peta todo, vale, ya paro. Ya paro. Murió mi navegador. Se petó el Twitch, no me anda el directo. ¿Cómo joderme mi propia carrera? Con un simple truco. Go. ¿Viste el trailer de Godzilla y Kong, el nuevo imperio? No sé. Uf. ¿Qué tal, chicos? Ya está. Si lees esto, me debes un beso con lengua. ¿Qué dices? No sé ni quién eres. El general MC se llama. Go. Bueno, no sé qué iba a hacer, la verdad. Es que ya, ¿cómo se sigue en directo después de esto? Go. Saludos a Laen, al Rey y a Juan. Un abrazo, chicos. A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Yo he estado hoy. Casi no hago directo, pero sí, al final sí. He estado grabando una cosa. Han venido unos pibes fuertes a mi casa y hemos grabado algo. Cositas. Espera, te voy a poner esto. Es que te juro que me ha dejado cuajadísimo lo que acaba de pasar, ¿eh? Me ha dejado que no sé ni por dónde empezar. Chat. Guapo. Vapa. Cat. ¡Eh! Cat, hay un juego hoy que se llama igual que tú. Mira. A ver si lo encuentro. Hay un juego, chat. Es como un Mario Kart, pero creepy. Esto me lo tengo que probar, ¿eh? Se llama literalmente Kitty Cat. Ah, no. Kitty Kart. No, Kitty Cat. Kitty Kart. Grande la pecera tonta. Mucho por el radio, tío. Hola a todos los que vengan. Vamos a darles una bienvenida a todos los nuevos que vienen, chicos. Vamos a darles una bienvenida como se merecen, ¿vale? Una bienvenida de raideo de 10. Qué susto, pensaba que no iba a parar. ¡Oh! Pensaba que no iba a parar, tío. Go. Dios santo de vida. Otra vez ha vuelto a petar. Pero, o sea, se os peta, pero volvéis a la normalidad, ¿no? O tenéis que saliros de la aplicación y después meteros otra vez. ¿Mm? ¿Vuelve normal? Go. Ve los trailers de Godzilla. Mr. Beast. Eso es lo que opino. No trailers, chicos. No trailers. Hoy la verdad es que no creo que haga un directo muy largo, ¿eh? Aviso mi gente. Hoy será un directo
A ver, es que claro, ya os habéis acostumbrado. O sea, un directo de 4 horas ya es corto para vosotros, ¿sabes? Os mete una hostia. Estáis ya acostumbrados a que haga directos todos los días de 10 horas, lo cual no hago. Hago unas 6. Pero os estáis mal acostumbrando, chicos. Estáis mal acostumbrando. Yo Pero quiero es un directo que domingo, sea yo más tengo de ganas tiempo. de estar aquí un ratito hoy, sí. Pero no, o sea, no me voy a hacer un directo de 8 horas, es lo que quiero decir. Es lo que quiero decir. That is what I want to say. Si ves esto, me debes 200 euros. No sé ni quién eres, Jesse. Cala boca. Unas 6. New. New. Es verdad que os estoy mal acostumbrando, reconocedlo, chat. Os estoy mal acostumbrando. Os estoy mal acostumbrando. Supermarket hoy. No, no sé, la verdad. Ahora veremos. Tengo muchas cositas que quiero hacer. Han sacado un mod en Roblox del Bugsoft Roulette, pero creo que es online. A mí me lo puede confirmar si es online o no. Porque es como el juego de Bugsoft Roulette. Cumshot Roulette. Pero. ¿Esto os acordáis? Goti. Un Goti. Pero ¿Y con dónde multijugador. O sea, está juegas con otra persona. Puede ser God eso, ¿eh? mi nombre? Puede ser God. Lo probamos eso, ¿vale? Con viewers. Con viewers. Me meto contra vosotros. Pero dejadme ganar alguna, así quedó bien, chicos. El Roblox se me da mal. Pero bueno, este juego se me da bien, ¿eh? El Bugsoft Roulette. Hay que planear cositas. Pero claro, habrá temporizador y cosas así al ser online, ¿sabes? Seguro que no te deja estar media hora ahí pensándote el siguiente movimiento. Oh, pero puede estar guapo, puede estar guapo. Frutitas. A ver, espérate, mira, atentos. Para hoy tengo planeado. Quiero pasarme el hospital también, ¿vale? El hospital 666. Nos queda el último piso. Hoy subiré un vídeo de eso, ¿vale? Mira, he estado. Esta semana creo que ha sido la semana que menos vídeos he subido desde que empecé en este canal, ¿eh? Y ahora sí he subido. Quiero decir, este de hace 2 días, este ya creo que va a contar como tres. Hoy voy a subir otro. Este del Enshrouded no ha funcionado muy bien. Pero creo que es por la miniatura. A lo mejor se la cambio. Me ha enseñado hoy un youtuber que ha venido a mi casa, que no quiero decir quién es porque si no spoilearía, creo, cosas que están haciendo. Pero ha venido y me ha enseñado una cosa que tiene YouTube, que no me había enterado yo de esto, que tú puedes cargar Hola, tres Rubius. miniaturas en un Sorry haberte vídeo. petado un poco a stream con tanto GOG. Oye, Go, go, te go. aconsejo que mires el mod de Elden Ring de Convergence. Lo he Fliparás visto, lo he y es visto. fácil de instalar. Lo he visto, lo he visto. Tiene una pinta. Tiene una pinta. Y el de Dark Souls 3 lo vimos ayer también. Tiene una pinta también. A ver. ¿Pero qué os pasa con Godzilla versus Kong? Chat. Que sí, que ya sé que hay trailer. Lo veré. Ahora no, ahora no, ahora no. Quiero decir, ah, eso, lo de las miniaturas. Que puedes cargar tres miniaturas en un vídeo. Y esas tres miniaturas se la ponen a suscriptores distintos. Y depende de la miniatura que más clics reciba o algo así. Es como con la miniatura que al final se queda YouTube y te la pone YouTube. Esa. Es una puta fumada, no sabía que existía eso. O sea, sabía que existía algo, pero no sabía que funcionaba así, ¿sabes? La técnica del señor bestia. Sí. Sí. Go, 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 go. ¿Haz tutorial? Nah. En verdad, las miniaturas que hago me gustan. Aquí podría haberla hecho un poco más clickbait, a lo mejor la de Enshrouded. Pero sí, a ver, es un vídeo largo, es algo muy específico, es un curso y tal. Pero sí. El youtuber que ha venido a mi casa hoy se ha sorprendido de que yo seguiré haciendo mis miniaturas. O sea, yo hago todas las miniaturas de mi canal principal y del secundario. Sigo haciéndolas. A no ser que esté como en un sitio que no pueda hacerlas, ¿sabes? Ahí sí que pido ayuda, pero. Esta es mía, Se esta es nota que mía, ya esta es estás mía, esta es chocheando en el mía, contenido esta es online mía. Rubble de Telauk. Esta es. Bueno. Esta es mía, esta es mía, esta es mía. Esta es mía, esta es mía, esta es mía. ¿Esta es mía? Esta es mía, esta es mía, esta es mía. Esta es mía, esta es mía, esta es mía. Esta es mía. Esta es mía, aunque esta es súper sencilla, pero también, o sea, aquí me la juego mucho, ¿vale? Cuando hago miniaturas oscuras, tú si a un vídeo de YouTube, y esto lo digo para el resto de gente que quiera ser youtuber en el futuro, ¿vale? Si tú a un vídeo de YouTube le pones una miniatura que sea oscura o que tenga un fondo oscuro o algo así,
por norma general siempre va a atraer menos público y va a tener menos clics y menos visitas y todo lo que eso conlleva. Se te jode el algoritmo, todo eso, ¿sabes? Pero bueno, siempre, aparte me han gustado hacer siempre miniaturas como súper coloridas y llamativas y vistosas, ¿sabes? ¿YouTube racista? No, no tiene que ver con eso. Oscar Gold, muchas gracias por las 5 subs. Vosotros, si os metéis a la ventana principal de YouTube, o sea, a la ventana, a la página principal donde sale el para ti, por así decirlo, las miniaturas que más llaman la atención aquí, para mí, son esta, esta y esta, ¿sabes? Mira, Eminem ha sacado un nuevo vídeo, lo quiero ver. De aquí, la más llamativa para mí es esta. De aquí. Pero también depende, o sea, depende mucho. Pero si consigues tener como un estilo propio y tal, al final eso... Mira, este hace muy buenas miniaturas también. Es súper sencilla dentro de lo que cabe, pero este tío siempre hace muy buenas miniaturas. Como muy HD, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jesúsuyo! Muchas gracias. ¡Jesúsuyu! 10, enorme. Razones del chat. Pues eso, sí, las miniaturas son importantes. Y es verdad que la de Shrouded, pues... O sea, es bonita visualmente y tal. Pero a lo mejor no es tan llamativa como la de Fortnite, ¿sabes? O la de Supermarket. O esta, que es algo como totalmente distinto, ¿sabes? A lo que suelo subir. Pero es real. Porque estoy literalmente en una casa abandonada, ¿sabes? O sea, que está guay. Esquivo, 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 esquivo. Estamos con mi novia, las sofota echados con resaca de chills. Mejor plan de domingo imposible. Gracias por siempre estar. De resaca en domingo, eso es... Buah, echo de menos eso. Llevo sin tener resaca. Bueno, no, en verdad tuve resaca. En la fiesta esta que hice por lo de la serie de Japón en Amazon. La fiesta que hice masónica. Según yo, Juan. Ahí al día siguiente tuve una resaca seria. Creo que es la última vez que tuve una resaca. Y fue hace bastante ya. Pero sí, a veces eso es esta, wow, esa sensación es la hostia. De no tener nada al día siguiente, saber que te puedes levantar a la hora que quieras y comer lo que quieras y tomártelo con calma. Está guay, pero siempre, siempre, si vais a salir a beber, cuando lleguéis a casa siempre bebed agua, ¿vale? Es lo más importante. Porque al día siguiente tendréis resaca, pero no estaréis en la mierda. Fabiancito, grande, con las 10, como el pito. Lo mejor es resaca domingo y stream de Rubius en la camita. Agustísimo, cabrón. Agustísimo, cabrón. Beber agua entre copa y copa. Bueno, sí, pero eso se puede complicar más. La clave es, antes de irte a dormir, beberte un buen vaso, una botella de agua, ¿sabes? Irte a dormir después de tener agua en el cuerpo. Te despiertas de otra manera, te lo juro, ¿eh? Es un pro tip. Es un pro tip que os doy. Oscar Gol con las 10. Muchas gracias. Porque tu cuerpo necesita hidratarse, ¿sabes? O sea, no te creas que por beber alcohol con refresco te estás hidratando, por ser líquido. Al contrario, te estás deshidratando bebiendo de eso. Tienes que beber agua de verdad, nada más llegar a casa. Bueno, antes de dormir. Antes de meterte a la cama. Agüita de U. Agüita de chico gamer. Rubius, mi tío borracho dando consejos. Sí soy. Sí soy. No beban alcohol, mendigos viciosos del asco. ¿Cómo? ¿Beber alcohol es ilegal en alguna región? Ser un borracho, obviamente sí. Pero... La tele, ¿qué le pasa? ¡Oh! ¡Ah! Un momento. ¿Qué ha pasado aquí? Tú, que se me ha filtrado mi foto emo de 15 años, espérate. Tengo que cambiar de canal. ¿Pongo que se me ha abierto YouTube aquí? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Me cago en mi puta vida. Espérate un momento, esto ya sé que puede ser, ¿eh? ¡No mames, qué asco! ¡No! ¡No! Como el youtuber que haya venido a mi casa, me esté troleando ahora mismo. Capaz, ¿eh? Ha abierto... What the fuck? Espérate. Dispositivos.
Que le he dado mi wifi. A lo mejor se intenta conectar a mi tele, ¿sabes? Hijo de puta. Espera un momento. Qué mal rollo, cabrón. Rubius descuido. Agua fría normal, da el consejo completo rey. Chiqui, da igual, aunque sea agua caliente, pero bebe agua. Bebe agua. A ver... ¿Viste que van a quitar TikTok de Estados Unidos? ¿Es real? Eso no va a pasar nada. Eso no va a pasar nada, gente. ¿Cómo van a quitar TikTok? O sea, no. Eso es lo típico. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos se está poniendo nervioso porque no tienen control de esa plataforma. Y en vez de preocuparse por cosas más grandes y preocupantes ahora mismo que están ocurriendo a lo largo del mundo, pues deciden preocuparse por eso. Pero sí, no creo que acabe pasando nada. Lo que dicen, según tengo entendido, lo que dicen es que van a vender, o sea, necesitan vender la compañía TikTok, o sea, la sede como de Estados Unidos o algo así, tengo entendido, la empresa de TikTok en Estados Unidos a estadounidenses, o que no esté en una compañía china específica, que es la que está ahora, y como que eso es lo que está creando el drama. No sé, no sé. ¿Ya lo quitaron en varios países? Go, 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 go. A ver. Pero TikTok ya dijo que ni de coña lo vende. Pues... habrá una guerra. Habrá una guerra. De furros y fanboys contra un gobierno. No puedo esperar el momento. Oye, Rubius, si te ponen muchos bebés en fila, ¿cuántos te cargas de un puñetazo? Creo que ninguno, son muy flexibles. Son muy flexibles. Tole, tole. Tole, tole. Funado, yo no he hecho la pregunta. Yo solo he contestado con facts. Y dice muchas gracias, Gabosito. Mini Josema, grande con los 28 mesazos de pito grande. Istellis, Zachel, veces. BCSPN grande, muchas gracias por 9. ¿Por qué este tío se suscribe todos los días, tío? ¿O son varios con el mismo nombre? ¿Este es la polla ya? ¡Bots! BCSPN grande. Son varios. Hay varios que se llaman así en el canal, te lo juro. Hay varios que se llaman así en el canal. Andrés, La Continente, Oscar con los 5 de como el pito enorme. Jaredam, Nayala, Careri, El Tender, Oscar otra vez, Fabiancito, Wings. Hey, Toby, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Bunny Vip. Bunny Vip. No juegues al 666, es muy aburrido. Ué, 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 ué. Vale, Chris, recomiéndame entonces qué hacer, ¿vale? Tú, vale, vas a planear el contenido de hoy, Chris, ¿ok? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Eres este? ¿Eres este? ¡Es este! ¡Míale, míale, 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 míale! Juega Roblox. 50.000 emojis. Roblox. Emojis llorando. No 666, muy aburrido. Rubius, no juegues 666. ¡Chris! Vas a decidir el contenido que voy a hacer hoy, ¿vale? Todo el contenido que haga hoy va a salir de esa boquita. Y si le gusta a la gente, te doy VIP. Y si no, te doy ban. Tienes un minuto. Tienes un minuto. Tienes un minuto para venir y darme el contenido entero. Quiero que digas mínimo tres juegos a los que jugar y una cosa extra que hacer. Tienes un minuto. ¿Ves que aquí pone un 18? Cuando aquí ponga 19, me va a decir mi hermano en Cristo, me va a decir que juega Roblox y que vea TikTok. Literal. Me lo veo venir ya. Me lo veo venir. Chris. Chris. ¿Ha puesto algo? User. 14 no pone nada. Chris. Chris. Son 19. Se te acaba el tiempo. Se te acaba el tiempo.
Chris, 30 segundos. Tienes que ponerme ahora mismo tres juegos o tres cosas que tengo que hacer en el stream. Tres. Chris. 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 Baneame a mí. ¿Ya lo puso? Odio que no sea como instantáneo, hay que recargar siempre, ¿vale? 16 mensajes. Juega Furry Love 1, 2, 3 y la secuela. Y me pone el emoji de gritando. ¿Qué es eso? Evita tocarte. ¿Algo que decir? ¿Algo más que decir, Chris? ¿Algo más que decir, Chris? ¡Mod! ¡Le doy mod! A ver, me imagino cada uno de mis mods jugando ese juego y disfrutándolo, la verdad. O sea que pegaría en el equipo. Vale, bueno, si no ponéis nada más, Chris, yo creo que. Diecisiete, ha puesto algo nuevo. Mi VIP. Dubius, ¿podrías reaccionar a la nueva canción de Sara Malakara junto con Hatsune Miku en Japón? Oye, junto a Hatsune Miku, ¿ha hecho algo con Hatsune Miku? A ver, espérate, tenemos lo de Eminem. Samuel de Luque. Verse like I had a personal vendetta. Words come together like birds of a feather. So I need a walker like Herschel. I'm better than all of you fucking little twerps put together. But I'm not trying to be controversial. I'd rather talk about shit with the purpose that matters. Like who had the second best verse on forever. Damn. Now damn. I got a riddle. One condition, you mustn't laugh. Okay. What is the opposite of Benzino? What? A giraffe. Go with his neck, how the fuck is that? How can I go with something he doesn't have? Arms so short he can't even touch his hands. Fornite. Qué grande el de Fornite haciendo canciones. Sorry, I don't mean to upset you, Ben. When I talk about all the debt you win, I hear that you've been creeping on the low. Cada vez estoy acostumbrando más a su look con la barba, pero aún así le prefiero sin. Como va para las tapas, ¿eh? La base está guapa, ¿eh? Esta base es original de otra canción, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Fake fan. Role model, de verdad. No una multicuenta. Es tu percepción de la realidad que está totalmente alterada. BCSP grande, entonces explícame por qué siempre leo tu nombre. Una vez por semana. Pregunta seria. ¿Ya está? Me giro un momento y ha acabado. Un minuto de canción. Bueno. Bueno. A ver, Sara Malakara. Sara Malakara.
Sara Malacará. Fit Hatsune Miku, pero ¿esto es real? ¿Esto es real? Nani. ¿Dónde está? Evita tocarte. Si es Hatsune, en serio. Capítulo V, abismo. ¡Sara, no fumes! No tiene el pelo azul. No, esta no es Hatsune Miku, animal de granja. Esta es Sara. Mi amiga, mi amiguita. Eso suena muy creepy. Eso suena súper creepy. Tiene un videoclip en donde me puso a mí en 3D. No sé por qué me llevo bien con la mitad de las cantantes argentinas. Vale. Chica, dime, dime. No sé qué pasa, que todas son enanas. Te juro, Nicki Nicole en la vida real es un tapón. Sara también. Siempre que las conozco es como... ¿Dónde están? Ah, coño, hola. Te lo juro. Son todas pequeñísimas. Y verás mi Hatsune Miku. Ivana igual. Mi modo Ivana es... A ver, sí es bajita, pero no tanto como ellas. Qué guay, quiero volver a Japón, tío. Quiero volver a Japón. Cualquiera de tu lado de verano, no. Créeme que me sorprende mucho. O sea, son así, literal. Las minitas cantantes argentinas, todas que conozco son así. Las podría poner en la mesita. Más grande Wilson. Todas dos. Conozco alguna más, chat. Creo. Guay, pero, o sea, es Hatsune Miku, clickbait, ¿no? O sea, no es ella de verdad, ¿verdad? No es ella de verdad, ¿verdad? ¿Cuál es la de... ¿Waifu? Es esta, creo. ¡Sí! ¡Temazo! Salgo en portada aquí, ¿eh? Salgo en portada, chat. Salgo en portada. Salgo en portada, atentos. Salgo en la portada. ¿Cómo? ¿Tuyo? Ese no, ese no soy yo. Ese es el juzgando de... Sara, creo. Jugando a los UFOs. Maybe nothing. No party. Yo sigo la gira con la pipi. Me despierto en cualquier lado. Papá no te gusta robo, me cae, se asusta, usa su chama y le gusta. Me tuve el fono de chuma. Él jugando al FIFA, yo muestro el culo por Insta. Dice que soy egoísta, tu match me está valentillo. Solo quiero ser su waifu. Dick like a naranjo. No sé bien what do I mean to you. Me la veo pero queda with you. Yo solo quiero ser su waifu. Saki dick like a naranjo. No sé bien what do I mean to you. Me la veo pero queda with you.
chat, todos, absolutamente todos los que os quejáis de autotune, no sois conscientes de que el 99% de los artistas que escucháis en mayor o menor medida usan autotune. O sea, por Dios. Eso ya de usar autotune es muy ya de los 80, cabrón. Esos son facts, lo siento mucho. Hasta los artistas que dicen que no usan, de algún modo usan. Algún modulador de voz. No, pero es que Freddie Mercury murió. Y con él murió la música, de verdad. ¿Vale? Por cierto, denuncié a Sara Maracara por este videoclip y le pedí 1 millón de pesitos. Que creo que son 3 euros o algo así. Bueno, chicos, a ver. Mamadas, Mary Jane. No son mamadas. Escúchame. Y si te la verdad era tan bueno, porque murió. Mods. ¿Cómo coño, chat? Juego a esto. ¿Cómo cojones? ¿Cómo coño? ¿Cómo vergas? Juego a esto. ¿Cómo lo busco, chat? Quiero jugar al Bookshot Online. Bookshot Roulette. Bookshot. ¿Cuál es el bueno? Hay 2000 jugadores jugando a este. ¿Es el de 2000? ¿Cuál es el bueno? Hay dos. Quiero uno que pueda jugar contra viewers. ¿Cómo hago eso? Porque se supone que está muy bien hecho. El Furry Love, no. El uno, este. El grande, en un titled. ¿Es en un titled? ¿O es Bookshot Showdown? ¿Cuál es, chat? Invítanos y ahora lo pruebo. Estoy en mi cuenta. Me llamo el Rublox. ¿Ah? 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 A ver. Ambos son una mierda. No, hay uno que está muy bien hecho, chat. Joder, espérate. Bookshot, roulette, multiplayer. Jugar al Bookshot, pero online. No. A la boca. Multiplayer is actually insane. A ver, este. Now I'm gonna assume before this video starts, you homies are by virus, ¿qué haces aquí? Buckshot Roulette. This is a game I played a little bit while back. It was a fun little game. Me 1v1ing a testicle, you know, nothing crazy. But what if instead of 1v1ing the testicle, you 1v1'd your friends? Sit back and relax, fellas. This one. Nah, pero yo quiero uno contra uno, no en plan 5 contra 5. Can I tell you my new intro? Your new intro? Yeah, you wanna hear. Rubius juega algo de hombres. Okay. Jugaré a Furry Love, ¿vale? Es lo que le gusta al chat, parece ser. Go ahead, do the jiggy shaker, the sack shaker. Give me the sack. Alrighty, boys, welcome to multiplayer Buckshot Roulette. Cala boca. No tengas bastante con copiar a XQC que ahora copias a Casio. A ver. This horror games hacks into your webcam. No, esto es el quinito. Tío, no sé cómo se llama el multiplayer este, tío. No sé cómo se llama el multiplayer. Online Coop. Online Coop. Que no voy a jugar Furry Love. Que os calléis, chat. Que os calléis. ¿Es esto? Hice Bookshot Roulette mujer jugar, no, tío. ¿Qué hace esto en YouTube? ¿Qué cojones hace esto en YouTube, chat? ¿Qué cojones hace esto en YouTube? Furry Love es buenísimo. No, ya, me voy a dejar de streamear. Ya está, me voy a jubilar. ¿Por qué esto tiene 46 millones de visitas? What in the bloody hell is this? Kronk! Yeah! You left this empty jar on the floor. Yeah, I know, I'm sorry, I was in a hurry, I gotta get to work. Can I have it? Yeah, knock yourself out. No va a ser nada raro, no va a ser nada raro, es imposible, chat. Es YouTube, no lo voy a quitar. Me la juego, me juego el baneo. Me lo tanqueo. Me lo tanqueo. Tune in next time to One Man, One Jar for the shocking conclusion. No jars were harmed in the filming of this video. ¿Qué haces tú en YouTube? No. Eso debería estar ahí. Bueno, claro, a día de hoy, con lo sensibilizado que está tu internet, ¿dónde verías este tipo de vídeos? No pongáis el chat. No pongáis links en el chat. Ahí sí que los varían. Pero, tipo, ya no existen. O sea, antes había páginas en plan donde podías ver cosas súper, súper vastas. En plan,
locuras, ¿sabes? A día de hoy, en Twitter. Claro, así en Twitter. Nunca he visto nada vastísimo a nivel. Yo qué sé, ¿sabes? Telegram. A ver. En el chat offline de Rubius. ¿O no? No te metas al chat offline de Rubius a las 3 de la mañana. La peor hora. Lo sé por experiencia. Chanan. Chanan. Vale, voy a ver si es esto, gente. Cala bocana. Luis, te recomiendo The Long Drive de Roblox. Está muy bueno. No, puede estar bien, en verdad. En Roblox se hacen buenos juegos. En Roblox se hacen buenos juegos. Vale, multiplayer. ¿Os puedo invitar a una partida? ¿Cómo coño va esto, chat? Send invite. Joselito el pillo. Te invito, Joselito el pillo. No sé si estarás en el directo, pero te invito. O que alguien me invita a mí. Creo que me llamo el Roblox a secas. El Rublox, perdón, el Rublox. El Rublox. Tendrá música y eso, ¿no? Como el juego original, porque si no me tilteo. Aceptar X-Brand. ¿O no? Vale, tiene volumen, pero está en la mierdísima, cabrón, configuración. Aquí. Random player se ha seleccionado primero. Ah, no, yo me llamo Minecraft Creeper, es verdad. Me llamo Minecraft Creeper 777. Vale, ¿y la música del Bookshot? ¿Qué pasa? ¿No hay? Vale, tú, ¿y estos ítems? Supongo que son iguales, ¿no? ¿Cómo saco más? Hola, tú. Vale. Un segundo chat. No sé cómo colocar. Ah, vale, lo tengo que colocar aquí, claro. Para bim, para bam. Espera un momento, ¿vale, crack? Máquina. Tengo brújula, cuidado. Se viene. Se viene. Live round, mierda, no he visto nada. Qué asco de vida. ¿Vale? ¿Qué vas a decidir hacer, crack? ¡Hijo de puta! ¿Ya? Espérate, ¿cómo puedo quitar esto? Así, ¿no? Vale, me ha quitado la vida. Esto me regenera una carga, ¿vale? Lo cual puedo tirarme ya. La cerveza de coñacía. Termino la ronda en la última... En la última vaina, ¿eh? Dios, no me acuerdo de cómo jugar. Y me he metido al online de esto. Al tap. Ah, al tap. Vale, grande. Bájale un toque a la música. Creo que voy a quitar... Voy a dejarle una bala, ¿eh? Que sea lo que el señor quiera. Go. Ah, no, he quitado una. Vale, y ahora voy a usar esto. La azul es... Fuck, man. Shit. Vale, pues me disparo a mí mismo, ¿no? No, como que a System. Ah, claro. Seguro que no puedes a ti mismo por normativas de Roblox o algo así, ¿sabes? Vale, y el siguiente me la juego. Le disparo a él. ¡Mierda! Dingo Bell, me presento, solo te uso, sea un Papá y Noel, se presente, mierda, pinta, mierda, ella, mierda, caído, mierda, feo, mierda, 50% mierda, azúcar, 50% mierda, mel. Mierda. Tío, ¿dónde está el temazo que quiero, tío? Esto es. Yes. Ah, que solo queda una bala. No. Le he quitado una bala, ¿no? En teoría. Que no queda más balas. Sí que quedan, cabrón, sí que quedan. A la bosca. Vale, más ítems. Vamos a la siguiente ronda. Bien. El cuchillo para cortar y hacer doble daño era, ¿no? Eso. ¡Esposas! Te voy a esposar, rata. Hostias. No, y encima le toca a él primero. Una polla. Claro. Vale, voy a tomar una vitamina, ¿vale? Para curarme. Go. Bien. Y ahora voy a chequear con el Magnifying Glass. Bueno, en verdad, puedo hacerla de dos maneras, ¿eh? Vale, esta me la meto por el orto. System. Y ahora boom. Y por dos, lo voy a hacer un por dos, chat. Espérate, ¿no puedo volver atrás? Andate a la verga. No se puede cortar. No sé, una vez no.
Ya no se puede echar para atrás, ¿verdad? Andate. Bueno, me lo quedo para vos. Boom. Vamos por culo. Vale, más ítems. Tengo que hacer algún combo. Buah, tengo muchísimas curas, cabrones. Todo esto va a dar la vida. Buah, 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 buah. Nada, cagaste. Vale, 2 y 2. Las esposas les dejaba una ronda sin poder moverse, ¿no? Pasar lo que pasara. Vale. ¿Por qué él siempre tiene el control? Pregunta seria. Hijo de puta. Está chequeando. Vale, se cura. Estaba claro. Tendría que haberle quitado 2, ¿eh? Tendría que haberle quitado 2. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tad! Soy yo, ha gastado 2. No. Le esposo. Dile skips the next turn. Le esposo. Uso cuchillo y le disparo, ¿verdad? Cagaste. Boom. 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 Y boom. ¡Toma! Menos dos. Descanse en paz, señor X Gamer. ¿Vale? Ahora está esposadito. Lo cual. You rack the shotgun ends round on last shell. Creo que me renta usar esto. Y así veo que 2 balas salen. ¿No? Queda. No, pero solo hemos usado 2, ¿no? Quedan 2 balas dentro. Queda una falsa y una real, ¿verdad? ¿Para qué os hago caso, tío? A ver. Animal de granja. Obviamente este ya es real. Claro, vamos a usar el cuchillo. Qué mamabicho. Menudo mamabicho. ¡Oh! Vale, menos 2. Me sirve, puedo curarme. No es un gran dilema. Vale, ahora looteamos otra vez, ¿no? Tengo que gastar más mierdas, porque... Onk. Vale. Autospace, fuck. Ah, qué putada, tío. Qué putada, y el tío tiene 2 cuchillos. Ah, este tío me gana, Este tío me gana, aunque tengo un montón de curas, Vale, una es real, las otras 2 son falsas. Me meto esto por donde me quepa. Go. Eso también. Go. El tío solo tiene una cura, Le voy a esposar. Chat. You rack the shotgun. Ends round on last shell. Es que no entiendo muy bien qué hace esto, No entiendo muy bien qué hace esto, gente. Boom. Vale, y ahora sigue siendo mi turno, ¿no? Vale. Ya la otra es falsa, o sea que... Ya me da igual, ¿no? ¿Gasto una de estas para tener más espacio para lootear ahora o qué? Quita una ya sea falsa o real, por... Ya en teoría no queda ninguna, ¿no? Me disparo a mí mismo. Vale, y ahora es mi turno de nuevo, ¿verdad? Porque no he fallado. Vale. Bien. ¡Oh! ¡Oh! Le voy a hacer de todo a este cabrón. ¡Uh! 2 reales, una falsa, Mamá. Y me toca a mí. ¿Qué? ¿Cómo que le toca? Esto es falsísimo. No me toca a mí, ¿verdad? ¿Qué?
Yo flipo. Pero si me tocaba a mí, ¿por qué no he fallado? ¿Ah? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Oh! No uso cuchillo. Lo voy a usar ahora, ¿verdad? Lo voy a usar ahora. Ahora es 50-50. Hay una real y una falsa. Hay una real y una falsa, ¿eh? Aquí dentro. Ok. 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 No me toques la poronga, Diego. Ah, no hay más, vale, es verdad. Va, ahora me toca a mí entonces. Una de verdad y una de mentira, chat. Vale. Lo que renta sí o sí es, creo yo, usar primero el magnifying glass, la lupa, para ver si es real. Si es real, le disparo directamente. ¡No! ¿Qué? ¡Otra vez! Esto es una broma, gente, pero... ¡Ah! ¡Oh! Cuatro cuchillos tiene el animal de Guantánamo. ¿Por qué le toca a él otra vez? ¿Por qué le toca a él otra vez? ¿Por qué no falló? Yo tampoco fallé antes cuando disparé a System. Porque no había ninguna. ¿Está mal el salte? No. 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 Tengo curas. Me puedo curar, me puedo poner al 100 si quiero. Poner al 100. Ahora sí que me toca a mí, ¿verdad? Ahora sí que me toca a mí, a ver. Hostias. Tres de verdad, cuatro de mentira, tío. Me va a tocar a mí ahora esta, la... Mira, te meto una hostia, niño. Te meto, sinceramente hablando, te meto una hostia como vuelvas a dispararme. Ah, bueno. Ah, bueno. Para empezar vamos a quitarnos esto de encima, ¿vale? Para empezar, boom. Nos ponemos al 100, boom. Uso la soda para quedarme solo con una bala, chat. You rack the shotgun, ends round on last shell. Y después ya me la juego con la lupa, el cuchillo y esto, ¿no? A ver. Go, 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 go. ¿Qué? ¿Otra soda? No, pero solo quita una bala. Yo... Vale, he quitado una falsa, he quitado una de verdad. Ahora lo que voy a hacer es... Esposa. Boom. Voy all in, me la pela. Voy all in. Y creo que va a rentar. Porque hago bara bim, bara bam, bara boom, llegue real. Lo siento, chavalín. Ha llegado tu momento. ¡Bum! Vale. Doble daño. Esposado. Y si tenemos suerte, si Dios quiere, tenemos otra bala para aquí para nosotros, ¿eh? Aunque claro, he gastado... Quedan... Creo que quedan dos falsas y una real, ¿verdad? Dos falsas y una real, ¿verdad? Tres falsas. ¡Wow! Claro, pero... Si me disparo a mí, no cuenta como... O sea, si me disparo a mí y no hay ninguna bala de verdad, cuenta como victoria para mí o fallo para mí. Porque antes ha contado como fallo y ha empezado hoy la partida, ¿sabes? Es lo raro. Pero claro, si me disparo ahora mismo, hay una probabilidad de que me haga daño, ¿sabes? No la voy a jugar. ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Ya está, el resto, todos los que quedan ya son falsas. Todas las que quedan ya son falsas. Vale. Vale, hostia, tiene cuatro cuchillos, tío. Este tío me puede meter una paliza en cualquier momento, que flipas, eh. Me pone esposas, me pone cuchillos, me pone. Solo hace falta brújulas y vamos, me tiene in. Pam, 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 pam. Bueno, chiqui, ¿qué? Vas a cortar, ¿verdad? Corta. Tú corta que ninguna real. Claro. Claro, rey. Para bim. Boom.
Bien, bien, bien. No tenemos cuchillo, pero bien, bien. Joder, una... Oh. Con tres falsas y una real que me renta hacer, gente. Cinco cuchillos, pero serás animal de pasto. ¿Quién empiezo yo encima? Oh. Me bebo la cerveza, ¿no? Y a chuparla, gente. Me bebo la soda. Creo que es lo que más me renta, porque hago boom. Ahí, he quitado la... Vale, he quitado la única que es real. Esto me puede venir bien. Esto me puede venir bien, chat. Tengo hueco para cuatro ítems, así que creo que no voy a gastar más, ¿verdad? No gasto más y ya está. Y me disparo a mí mismo. ¡Go! Creo... Chat, si a lo mejor no se entera el pibe de que no queda ninguna bala real aquí. Si le paso esto y empieza a gastar 6 ítems porque no tiene lupa. Yo creo que renta, ¿verdad? Hacerle creer que él... No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí. ¿Está viendo el stream? Nah, seguro que es una persona decente que no hace eso. Nah, nah, nah. Vale, X-Brand, escúchame. Rey, te doy el arma a ti, ¿vale? Queda una bala. Te queda una bala. Gástate todos los cuchillos y todo porque así me puedes ganar. Y si me ganas, te regalo 50 Robux. Porque me mira así. Hazme caso, de verdad. Dispara. Ay, no, pero. Rey, rey, rey. Usa los cuchillos. Tiene 5 cuchillos. Es que en cualquier momento me revienta este cabrón, eh. Vale, bien, 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 bien. Hostia, qué buen combo. Qué buen combo tenemos, gente. ¡Wow! Somos inmortales. ¡Dios! Ayuda. Vale, 3 reales, 3 falsas. Ahora obviamente va a empezar él, creo, ¿eh? Porque ya creo que soy yo el que empieza, el que empezó antes. ¡Empiezo yo! Voy a mirar qué hay dentro. Vale, es una falsa. Creo que lo que me renta es... Si me disparo a mí, sigo jugando yo, ¿no, chat? Si me disparo a mí, sigo jugando yo. Me disparo a mí, le esposo... Me dispara a mí, le esposo después y le pongo el cuchillo y le disparo. Dios plan. Dios plan. ¿Soda? Soda. Pero ahora la soda a lo mejor... Voy a disparar a mí, atentos. Para pim. ¡Bien! ¡Me he quitado una! La falsa, claro. No sé por qué lo he celebrado. Hago boom. Esposas, atentos. Atentos. Cuchillo. Soda todavía no, soda todavía no. Hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Ya, ya, el resto tienen que ser reales, ya, el resto tienen que ser reales. Vale, atentos, 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 atentos. Silencio, silencio, silencio porque pusieron, silencio porque pusieron. ¡Bum! Le queda una vida, le queda una vida, le queda una vida. La última que hay tiene que ser real, ¿verdad? La última tiene que ser real, ¿verdad, chat? La siguiente... ¿Qué? Oh, pero si yo... Buenísima. Easy, easy. ¿Alguien más se quiere enfrentar contra mí? ¿Alguien más se quiere enfrentar contra mí? Quiero ver el avatar más degenerado que tengáis. Solo aceptaré. Ok, la rana. Me sirve.
Es un Pepe. Es un Pepe. Random player. Ah, vale. ¿Cómo se llama? ¿Rata qué? Bat Robin Fan. Vale. Boom. Cuchillo, bien. Lupa, lupa, por favor, lupa. Lupa, bien, bien, bien. A ver qué pilla él. A ver qué pilla él. El juego original se llama Buckshot Roulette. Vale. Tres reales, cinco falsas. Tres reales, cinco falsas. Mi rey. Mi rey, ¿quién empieza? Te dejo los honores, ¿vale? Te dejo los honores porque acabo de llegar de una victoria. Vale, pero tampoco te pases, crack. Acaba de quitar una real. Pues queda una o dos. ¿Qué? Pues ya no quedan reales, ¿no? Ya no quedan reales. Ha quedado una, pero no está. Es que ha sacado una con el soda, ¿no? Raro. Vale, es que todavía no entiendo muy bien cómo va eso. Esto. Creo que debería usar la soda para asegurarme, a lo mejor. Me voy a curar, en verdad, ¿eh? Boom. Go, go, go. Vale, he quitado una falsa. O sea que hay más probabilidades de que tenga eso. No voy a gastar todavía la lupa, chat. Eso sí, me curo uno, por lo menos. La soda solo quita la bala que tengas. Que aún le quedaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Nah, no he tenido suerte aquí. La lupa, no. No quiero gastar la lupa todavía, chat. La lupa me la voy a guardar para momentos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ha hecho eso? Ah, porque... Cuando te dispara a ti mismo, te quitas una... ¡Oh! Vale. La cao. O sea que ya no quedan reales. Ya no quedan reales, me disparo a mí mismo. Bonk. Disparo el sistema, claro. Sistema otra vez. Era una real, vale. Claro, es que como el juego original te disparas a ti mismo, pues me ha confundido un poco eso, nunca lo había visto. La cerveza quita la bala, la bala recurrente. Claro, pero por eso, parecía que había quitado la roja antes, ¿no? Rarete. Bien, hostia, dos spots. ¡Oh! Encarcelada, te voy a dejar, cabrón. Dime cuántas... Uf, que haya muchas balas rojas, por favor, en esta ronda y le hundo el... Mierda. Pero me toca a mí, creo. Me toca empezar a mí. Debería empezar... ¡No! ¡No! ¡Tole! Mi rey, no me toca a mí. Yo flipo. Yo flipo, tío. Yo flipo. Es aleatorio, creo, ¿eh? Es aleatorio, gente. ¡Oh! Es aleatorio, tío. Claro, ahora ya... Es que ya, ¿para qué vamos a continuar? Si solo hay una real y una... Va, oh. Vale, joder, tenemos de todo, ¿eh? Ya no tengo espacio. Tengo que curarme. Si me quito esto, el esposo también, le voy a hacer de todo. Se viene. Ni se te ocurra, suelta eso. Quita tus sucias manos de... Bien. Go. Vale, bien. Y ahora... Voy a ver si primero me renta esto, ¿vale? Aunque en verdad... No, porque quiero hacerle un por dos, ¿vale, chat? Le quiero hacer un por dos. Así le quito tres de vida en esta ronda. ¡Boo! Encarcelada. Y ahora hago para bim, para bam. Corto esto. Y... Vale, chat, en esta ronda si le disparo otra vez sin encarcelarle, ¿puedo jugar la siguiente también o no? No, depende.
Vale, esposado ya está, o sea que no puedo. No sé si hacer una brújula, para quitarle uno, aunque sea, o guardármela para luego, ¿sabes? O usar la soda, a lo mejor. Es que, claro, me estoy jugando a que le dispare, que sea la falsa y que él me la devuelva por dos, ¿sabes? Creo que renta más la soda, sí. Pues la lupa creo que es mejor después, chat, cuando tengamos cuchillo. Hacedme caso. ¿Qué tenemos? Vale, así entra la real. O sea que la de ahora es falsa, así que dispara system. No mames, ya. Vale, está bien, está bien, está bien. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. Vamos a ver si conseguimos cuchillos. Vale, vida, me sirve. ¡Oh! Masivo. Masivo, cabrón. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora seguramente empiece el 3 vivas, 2 falsas. 3 reales, 2 falsas. Ah, empieza él, vale. Va a usar lupa, va a usar de todo, se va a curar, obviamente. Me sirve, me sirve. Haz lo que quieras, rey. Haz lo que quieras. 3 reales, 2 falsas. 3, 3, 3. Hay 3 y 2, 3 y 2, chicos. 3 y 2. Respósame lo que tú quieras, rey. Aunque antes me gustaría que me invitaras a cenar. Ok, vale. Le robaste a Habana, gallego, culo roto, noruego, ortivo. Dale, papá, dale. ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Otra vez? No me ha dado dos. Vale, bien, menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal. Menos mal. ¿Handcuffs? Silencio, pusieron. Vitamina C. Boom. Pling. Ahora. Esposo. Pues tengo muchas. Boom. Ahora, disparo. Boom. Tiki 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 tiki. Taca taca. Tucu tucu, me la garantizo. Por dos. Le queda dos de vida, chat. Ya está, ¿no? Creo que ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Más esposas. Joder. Joder. ¡Joder! ¿Pero esto qué es? La cárcel de Guantánamo, cabrón. Dos vivas, cinco falsas. Tiene todo el pibe, ¿eh? Eso es una, no es un cuchillo. Tiene dos cuchillos. No tiene lupa, chat. No tiene lupa, no tiene lupa. ¿Empiezo yo? Dime que empiezo yo. Ah, sos reortivo. Sos reortivo, noruego culo roto. Nah. Vale, está usando soda. Ha sacado una falsa, o sea que la siguiente ya hay probabilidades de que sea real. Las probabilidades han aumentado. Otra soda. Ha sacado una real, cagaste, me va a esposar, obviamente. ¡No me esposa! ¡No me esposa! ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? What? ¿Cuántas quedan? Son todas falsas ya, ¿no? Voy a quitar esposas de encima, tú, aunque sea. Tiki. Taca. Lo admito, soy yo. Tuku.
Te voy a esposar otra vez. Da que no te mueves. Así me las quito de encima. Necesito lootear más, ¿eh? Más y mejor. En verdad una vida... ¿Me hace falta una vida? No, no, ¿o sí? Podría haberme curado, sí. Ah, está bien. Vale. Joder. Vale, oh, ya está. Está a gusto. No tienes a dónde correr, cabrón. No tienes campo para correr. Te falta campo para correr, cabrón. Y empiezo yo, ¿no? El anterior empezó él. Ya me toca a mí. Empieza él, no me lo creo. Tócate la polla del revés y haciendo el pino, cabrón. Tócate la polla. Y tiene 5 cuchillos y 2. Me va a dejar uno de vida. 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 Me va a dejar a uno de vida, chat. Me va a dejar a uno de vida. Me va a dejar a uno de vida. Aún así creo que le gano, ¿eh? Creo que le gano. ¿Es falsa? Es falsa, es falsa, es falsa, chicos. Es falsa, chicos. El resto ya son reales, ¿verdad? ¿Qué haces? Ah, porque... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Vale, solo me ha quitado. Oh, ya está. Ven aquí. Ni me voy a curar, ¿vale? Ni me voy a curar. Voy a gastarlo todo. Bara bim. Bara bam. Bara boom. Hermano. Ha sido un honor luchar a tu lado. GG's. Una más. La última. Acabo de ver a un tío con cara de troll. ¿Por qué me salen las imitaciones así? ¿Por qué no me salen como...? ¿Por qué me sale solo X Brand otra vez? Rosa. Rosa, no puedo matarte, lo siento. Eres demasiado ubu. No puedo acabar contigo, Rosa. Next. Lo ha luchado bien el otro. Me ha dejado tiritando el cabrón. Oye, por favor, ¿dónde salen más? ¿Eh? Ame es humilde. Lleva una foto de Will Rex. En la... Vale. Rubius, ¿hacemos un torneo de eso? Duro, ¿eh? Estaría guapo, en verdad. Estaría guapo. Lo hablamos. Pero pequeñito, ¿sabes? En plan, así en petit comité. Porque si acabamos siendo 32 personas o algo así, va a ser una locura. O más, es una locura. Tenemos que ser de chills, pequeñito. Decís, pero grande, ¿sabes? Masivo. Uy, el fan de Willy Rex empieza fuerte, ¿eh? El fan de Willy Rex empieza fuerte, cabrón. ¿Cuántas había falsas y reales, chat? Me estoy meando, en verdad, ¿eh? Es la única real esa, lul. Pues son todas falsas. No gasto nada. Me estoy haciendo pis. Aunque así creo que juego mejor, ¿eh? Bueno, no, estoy más concentrado en mear que en otra cosa, chat. Voy a mear rápidamente, ¿eh? Vale, si podemos ver si te autoskipeas y estás aplicando. Thank you.
No, tú esquipea, ¿no? Pobrecito, como alguien se queda de FK y el otro esperando. Pobrecito, hay apuesta, ¿no? ¿Quién gana? Fan de Willy. No, chat, tenéis que, o sea, a ver, es un juego de RNG, ¿vale? Estáis, es que estáis locos, tío, sois borregos, tío. Sois como borregos, tío. ¿Veis que gano dos veces seguidas? Ya, venga, es obvio que voy a ganar la siguiente. A ver, sí, porque soy muy bueno en los videojuegos, pero tenéis que pensar que también es un juego de muchísima suerte y de mucho RNG. Vale, tres vivas, ¿eh? Como me toca a mí ahora, ya le he ganado, o sea, le voy a humillar. Y le toca a él, tío, qué puta suerte, de verdad, ¿eh? Las rondas en las que podría eliminarle de una le tocan siempre al otro, macho. Es increíble, nunca me tocan rondas buenas a mí. De balas. ¡Tú eres tonto! ¡Oh! Perdón, o sea, te quiero mucho, ¿eh? Pero me acabas de salvar la vida aquí. Me acabas de salvar la vida, rey. Me acabas de salvar la vida, rey. Perdón por insultarte. Yo te adoro, yo te amo. Eran tres falsas y una real, ¿verdad? O sea, no, tres reales y una falsa. Perdón, le he llamado tonto. Me siento mal ahora. Y encima le voy a matar a bocajarro. Perdón, ames humilde. Perdón. ¡Ah! Yo no fui humilde. Yo nunca soy humilde. Perdí la humildad hace mucho tiempo. Buah, si tuviera otro cuchillo. Buah, si tuviera otro cuchillo. Boom. ¿Por qué han sonado beats? ¿He sonido de beats? No lo he escuchado en mi vida, gente. Eso es de streamer que empieza, ¿eh? Típico sonido de alerta. ¿Lo habéis escuchado? Estoy loco. El pring. ¿Lo habéis escuchado, no, gente? No estoy loco. Hoy. Que no estoy loco. Se ha escuchado un pring. Típico sonido de donación. ¿Veis? No, los que estáis locos son los que no lo habéis escuchado. No estáis locos, estáis sordos. Deberíais ir al médico. No me cabe nada más, ¿eh? Soy un gallego culo roto que ya lo tiene lleno todo. Tres, vale, ahora, y ahora me toca a mí. Como le toque por tercera vez seguida al fan de Willy. ¿Qué? Dios, siempre le toca a él las rondas buenas. Yo estaba hasta la polla, tío. Gente, ¿por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte, loco? Solo le toca a él todo el rato. ¡Oh! Tío. Hola, papi Rubius, saludos. Ecuadorín de tres House. Vidas, me cago en mi puta vida, no tengo cura, tengo una. ¿Tengo esposa? No tengo esposas, gente. Go. Le puedo dejar a uno de vida, Le puedo dejar a uno de vida, chat. Le puedo dejar a uno de vida. Es que usar esto, a lo mejor me sale a la siguiente ronda, pero a lo mejor hace que yo no pueda dispararle por dos, ¿sabes? Prefiero dispararle por dos y dejarle a uno y que esté acojonado. Lo siento muchísimo, fan de Willy. Me caéis bien, pero has decidido jugar al juego de la muerte. Ay, se... Hostia, tiene tres curas, Me cago en mi puta vida, no me he fijado. Go. Tiene muy, muy buenos ítems, Le falta una lupa a unas esposas, pero... Go. Le va a tocar ahora, seguramente. Le va a tocar ahora. Go. Me va a dar. Estaba claro. El GOG está deshabitado. ¡Mods! ¿Por qué lo deshabitáis?
Espera un segundo, que tengo algo importante que hacer. Ah, he sido yo. Vale. No, vale, tengo que subirlo. Tengo que subirlo. ¿Esto qué es? ¿Vale? Esposas, por favor, esposas. No, tío, cinco. A ver, está bien las lupas, ¿eh? Cuatro lupas es... Está roto. Está activado, ¿no? Go. Ahora está activado. Mierda, no he visto, chat. No he visto. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas hay reales? ¿Te regalas una falsa? Ha llegado mi momento. Ha llegado mi momento, me presento. One shot, one opportunity, cabrón. A lo mejor me renta usar la soda. Porque él tiene cuchillo, tío, yo no. No. Casi me quito. Es que, a ver, darle una vez no me garantiza... ¿Ves? Aquí le puedo dar. Pero esto no me garantiza que a la siguiente siga jugando, ¿no? Le doy una vez y ya es su turno. Yo no puedo hacer nada más. No tengo ni esposas, ni... ¡Ah! Tú, estoy jodido de vida, chat. Estamos igualados, pero él tiene más curas. Tiene tres curas, tío. A él se la pela muchísimo ahora mismo esto. Y tiene lupa y tiene cuchillo. Estoy busto, chat. En esta muero, gente. En esta muero. Si hubiese tenido suerte en... O sea, si me hubiese tocado cuando tenía cuchillo y había tres balas reales y todo eso, vamos, hubiese triunfado. Pero es que ahora mismo estoy jodido, tío. Ahora mismo estoy jodido, tío. ¡Oh! ¿Ves? Claro. Careful now. Y encima es la falsa, tócate el pie. Lo único que puedo hacer es rezar porque me toca a mí otra vez, ¿vale? En la siguiente. Que me toca a mí de primeras, porque a él le ha tocado tres veces seguidas de primero. Creo que los astros se van a alinear y me van a dar esa suerte, ¿verdad? Y ahora va a tocar curaciones, esposas. Deja de darme lupas. Noruego. Culo roto. Bien, vale, bueno. Buah, tiene cuchillo, me la pela. Es que estoy muerto. Es imposible. Creo que estoy muerto, gente. Estoy muerto, mi gente. No tengo un por dos, no tengo nada. Y encima, bueno. Acuéstate y su. A ver, cuidado, me la puedo sacar, chat. Me la puedo sacar. Él solo tiene una lupa, chat. Él solo tiene una lupa. ¿Y lo va a usar ahora? Como sea real, me parto los cojones. Me parto los huevos como sea real. Ok, tío. ¡Qué suerte! No. ¡Qué suerte! Bueno, 2-1, ha estado bien. 2-1. ¿Inventory? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Frame! ¿Se puede cambiar?
Default. No salen más, ¿no? No salen más, ¿verdad? Yo he tenido muy mala suerte, tío. Es por haberle llamado tonto, tío. He perdido por llamarle tonto. He perdido por llamarle tonto, tío. Shop, espérate. ¡Hala, qué es pay to win! ¡Qué es pay to win! Que puedes comprarte suerte en las cajas. Sí, macho. Eso es lo que tenía Willy, ¿verdad? Por eso me ha ganado, ¿verdad? Otra más o cambiamos, chat. Una ronda más o cambiamos de juego. Lemmy sub, C-Melody. No, ayer te... Tú cállate, C-Melody. Ayer me la liaste. Algo me hiciste ayer. A la bosca. Te leeré cuando te suscribas. Mr. Pink, muchas gracias. El Ferca, Joldito, Vital, el K, Garnizo, Anonymous, Paul. No, se acaba de suscribir. Paul Melody, gracias. Casi 3 años y no vas a leer. Eso es mentira, te leo siempre. Dios mío, qué drama sois. Sora Start, Cecilia, Lazoark, Nora, Chris, Feliuet, Gabito, Anguino. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Quiero montarme en tu velero. Quitarnos el sombrero. Y hacernos eso. Ay, 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 ay. A la bosca aquí. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. No digas mamadas, Mary Jane. No digas mamadas, Mary Jane. No digas mamadas. No digas mamadas. Vamos a pasarnos ya a la última. Esta no me gusta dejarlo pendiente. Aunque a. ¿Cómo se llamaba el otro? El experto en contenido. Me dijo que quería que jugara al Roblox y a Furro Love o algo así. Fuck that shit. Me voy a pasar esto y me lo voy a pasar ahora. Ah, que tiene multijugador. ¿Y eso? ¿Cómo tiene multijugador esto? Qué guapo. Que no voy a jugar al Furry Love, callaos la boca. Jugamos al Furry Love si llegamos a 20.000 humildes suscriptores, ¿vale? 20.000 humildes, chicos. 20.000 humildes. Vale. Estamos en la última planta ya. Si lo hacemos bien, nos pasamos el juego ya, hoy, por fin, en tiempo récord, en 10 minutos. Lo vamos a pasar si lo hacemos exactamente bien. Háganos apuestas, ¿vale, mods? De si conseguimos pasarnos la planta 616. Y si conseguimos hacer eso, nos pasamos el juego. Sí, no, 20.000 suscriptores, me refiero a 20.000 suscriptores antes de 7 días. ¡Hala! Juego al Furry Love vestido de furro. Tenéis 7 días. Sí, porque si no, el futuro... Cuando haga algo masivo y llegue a 20.000 suscriptores, me sacaréis el clip y me diréis, no, dijiste hace 5 años que ibas a hacer. Cinco noches con Rubius Furro. Vale. Ay. Hoy sí que sí, culo roto. Hoy sí, hoy sí. Hoy es el día, chicos. A ver, vale. Es la última planta antes de llegar a la planta 666, ¿vale? Tenemos que ver 16 veces si hay algún cambio en esta sala, ¿vale? Ahora mismo no va a haber ningún cambio porque es la cala 600... La cala. El piso 600. A veces hemos visto cambios en esta pantalla y tal. No, hemos hecho como 3 rondas aquí, ¿no? Y todavía no lo hemos pasado porque hay algunos cambios tan minúsculos que no nos damos cuenta. Pero yo creo que ya, habiéndolo jugado tanto ayer y fijándonos una vez más, lo vamos a tener, chicos. Lo vamos a tener. A ver. Tenemos botiquín aquí, medkit. Pastillas normales. Silla azul. Radiografía de cabeza, de mano, de chepa y de calvo con la boca abierta. Y después una pata, perfecto, súper fácil de acordarse eso. Pastillas normales aquí.
Camilla. Camilla aquí. El pequeño Timmy aquí sentado. Con sus pastillas y su cosa. Claro, a lo mejor no nos dimos cuenta, pero a lo mejor cambia aquí algo y pone 666, ¿sabes? Que a veces esos cambios son sutiles. Saline Solution, aspirina, no sé qué. Un mezquita ahí abajo. Perfecto. El calendario que pone mayo, junio y julio. Números normales. Verde. We care about your health. Perfecto, todo pinta bien. Aquí pone This is Historim. Aquí tiene el pump de esto. El escucha corazones, como se llame. El fire, no sé qué. A4 size. Esto tiene pinta de cambiar. Y es que poco más. La pantalla, los muebles, los enchufes y esta maquinaria aquí que no he visto yo que cambie en ningún momento. Y la camilla que, cuidado, que tiene un tanga, ¿vale? Atentos al tanga de la camilla. Tanga y chicha. Alguien bastante grande se ha tumbado en esta cama hace poco. Perfecto, sabiendo eso ya. Aquí dentro siempre decís que hay algo, pero no hay nada, chat. Se llama reflejo. Reflejo no significa que haya nada, ¿vale? Es líquido. Liquidum. Medi alcohol 75, vale, perfecto. Pues vamos a ir ya a chequear si hay anomalías. El techo revisa. El techo yo creo que está bien, ¿no? El techo es normal. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 luces aquí y 2 ahí dentro. 8 luces en total. Tiene buena pinta. Vamos a ir a la siguiente planta. A ver si ya hay alguna anomalía, ¿vale? Si hay anomalías, nos tenemos que meter en el ascensor del que salimos. Si no, en el contrario. Viado. Vale. Planta 601. Puede haber anomalías o puede no haberlas, ¿vale? Vamos a estar muy atentos. Vale, de momento todo parece normal. Medkit, pastillas, más pastillas. Luces en el tejado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es normal, ¿eh? Esto no es normal. ¿Qué es eso? ¿Bug? No, no creo que sea un bug. Yo creo que es una... Ni de coña. Si es un bug, devuelvo los puntos. Pero vamos, no. Eso va a poner 702 aquí. Hacerme caso. Hazme caso, garbanzo. Pling. ¿Veis? Era anomalía. Perfecto. Momento, ¿esto estaba...? ¿Está bajando el tejado? Me estoy volviendo loco. Acaba de sonar algo. Acaba de sonar un... Veo como esa pared como más blanca, ¿verdad? Es que yo creo que ya que estoy viendo cosas donde no las hay, tío. Estoy viendo cosas donde no las hay. Esto es normal. Estas pastillas, normal. Esa estantería, no me acuerdo, pero creo que es normal. Cabeza... ¿la cabeza es distinta o soy yo? Tiene más cabeza de Homo sapiens ahora que antes, ¿no? ¿O no? Gente. ¿Está igual? ¿Es por el go-go? Puede ser que se haya quedado así del go-go. Y con la mano también. Mano, chepa, calva, pie. Tú, el techo lo veo distinto, gente. No sé, lo veo como más alto. No sé qué decirte. Vale. El pequeño Timmy. Hay algo haciendo quick. Hay algo moviéndose, tío. ¿Esto siempre está apuntando hacia abajo? ¿La lámpara de esta, gente? ¿La basura? No, no hay nada en la basura. This is Historim. Mayo, junio, julio. We care about your health. Todo esto está bien. Voy a mirar aquí el líquido. 65%. Aquí hay algún número raro. 66%. 666. No. Yo el techo lo veo raro. Pero no sé si contarlo como anomalía. ¿Veis que aquí también corta, gente? ¿Veis que aquí como que cambia color? Eso lo hacía antes. Como que hay una capa de cosa blanca. Difícil, ¿eh? Anomalía. Es que yo creo que el techo está más alto, ¿eh? Es que yo creo que sí. Yo creo...
los que tienen un 1 en el nombre, el número 1, que han confiado, ¿qué decís? ¿Reporto o no reporto? No. No. No, reporta no. Uno, un loco que ha confiado dice que... Hay dos locos que dicen que sí que reporte, ¿eh? Chat, yo esto no lo veo normal. Sinceramente, voy a reportar. Voy a reportar, lo siento muchísimo, pero eso no lo veo normal. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Go, 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 go. Vale, sí que es normal, gente, sí que es normal. Vale, lo he hecho porque muchos que han confiado han dicho que lo haga, ¿eh? O sea, ahora no me echéis mierda. Muchísimos habéis pensado lo mismo que yo. Vamos a apuestas. Te hemos dicho que no. ¡A la boca! La mitad de los que han confiado han dicho que sí. Muchas dos personas, no. Después de haber leído a esas dos personas, he leído a más. Que ponían reporta, reporta, reporta. Podéis ver el bot. El resubido. Vale, a ver. Nada raro, nada raro. Nada raro, nada raro. Nada raro. Nada raro. Nada raro. Aquí había un niño ayer llorando en la esquina. Nada raro, nada raro, nada raro, nada raro. Hueles bien, nada raro. Nada raro. La cámara otra vez esa, tío. La cámara, tío. Go, 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 go. Go, 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 go. Ya no me sigue, ¿no? Reportadito. Casualidad, esto ha sido casualidad, ¿eh? Esto ha sido casualidad que haya salido la cámara las dos veces en la primera, porque normalmente es aleatorio. Normalmente es aleatorio. Go, 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 go. Algo raro, ¿eh? ¿He escuchado algo aquí, respirando? No. Vale, medkit normal, pastillas normal, pastillas de aquí normal. Radiografías bien, el brazo partido bien, la nuca, la chepa bien, la pata bien. No veo nada raro aquí de momento. Acaba de cambiar. No. Hay que grabar Johel, mayo, junio, julio. ¡Las caras! ¡Veo caras en todas partes! ¡Oh! ¡Hostia! Vale, sale aquí, tú, que me pueden matar, me pueden matar. No las veía antes, me pasó lo mismo que ayer, creo que es por el brillo de mi pantalla o algo. Que al principio, como están tan opacas, no se ven bien en mi pantalla, pero después sí. Go, 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 go. 603. Nos pasamos el juego, chicos, en tiempo récord, atentos. Vale, este es el que hicimos ayer, ¿no? Tenemos que avanzar un poco. Es referencia al Exit 8. Avanzamos. Vemos a los gemeliers aquí. Hicimos... No, 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 no. Y volvemos para atrás, ¿no? Vale, bien, 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 bien. Tío, creo que hemos visto todas las anomalías que hay, menos la que no hemos visto ninguno. O sea, la que nos cancelaron la vaina... Voy a reportar, voy a reportar. La que nos cancelaron la... O sea, la que era una anomalía, pero que nadie vio en el chat. Eso todavía no sé qué coño puede ser. Y nadie lo ha descubierto todavía, ¿Qué sonido? No sé qué sonido hablas, la verdad. A lo mejor escuchas cosas, cosas que te gusta, que te gustaría hacer. Vale, anomalía, bien, 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 bien. Estamos haciendo speedrun, chicos, nos lo pasamos hoy. Hago para bim, para bam. 605. Vale, aquí fue. Es que a lo mejor. ¡Lag!
Me acaba de laguear, me acaba de laguear. Eso es anomalía, ¿no? Eso ayer contó como anomalía, ¿verdad? No estoy loco, ¿verdad? Reporto, reporto del tirón. Sí, vamos, vamos, reporto. Vamos que sí, reporto. Vamos que sí, reporto. Lag en el juego offline, lo nunca he visto. Go, 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 go. Bling. Bien, bien, bien. Nos quedan 10 plantas, chicos. 10 plantas y los que no confiaron van a perder muchos puntos. Todo bien por aquí. Todo bien por aquí. La radiografía es todo bien. La pata bien. El pequeño Timmy bien. Aspirina 10%. 60. No, sí. Sería raro si pusiera 666, ¿sabes? Como las otras cosas. Wecar about your health. Mayo, junio, julio, bien. Números normales. A4 SICE, bien. Aquí a lo mejor 75%. Bien. Aquí había también un agujero ayer. Eso sí que cuenta como anomalía, ¿eh? Eso sí que cuenta como anomalía, chat. Air compressor. Esto bien, esto bien. Esto bien. Go, 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 go. Go, 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 go. Soy yo, tiene las patas enanas. Le ha crecido el torso al pequeño Timmy. Ahora tiene entre 6 y 30 años. Gente. Momento. ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? ¿Por qué? ¿Por qué está mal puesto? Es normal. Los que confiaron, solo escucho a los que confiaron. El resto me quiere dar por culo. Fue a la revivir Scooby. Go, 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 go. Yo diría que report no, porque nos habríamos dado cuenta de esto antes, ¿verdad? ¿O no? A lo mejor esto es lo que no nos dimos cuenta ayer. Es que es algo tan sutil, pero es que a lo mejor no cuenta como anomalía y nos vamos a joder. No reportes. Es normal, es normal. Es normal, no, no. Vale, todos los que tienen un 1 me dicen que no reporte, ¿eh? O sea que es normal. Fuck. Por el resto no veo nada raro, ¿eh? Yo diría que es un día normal, yo diría que es un día normal. Me la voy a jugar. Es un día normal, no ha pasado nada. Os voy a regalar un 607, chicos. Era normal, gente, era normal. Era normal. Soy yo, la pared está como... Esa es la primera vez que lo vemos. Me he hecho daño en la rodilla, Me he dado con la mesa, tío. Agujero, agujero, agujero. Reportar, reportar, reportar. Go, 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 go. Go, 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 go. 609, chicos. Estamos a puntito de crema. Estamos a puntito de crema. Wilson, ven aquí. Ven aquí, mi rey. Ven. Aquí. 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 Ven, 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 ven. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Lléname de pelos. Lléname de pelos. Ahí está bien. Vale, mi rey. ¿Ves algo raro aquí, mi rey? Ah, el nene, el nene. El nene, sabía que iba a salir, vale. Pues ahora, a ver, estamos teniendo suerte con estas porque son ya cosas que hemos visto, menos la cabeza del bebé gigante, ¿vale? Pero en la siguiente ya, cuidado. Nos quedan 6 plantas por completar y puede que haya cosas súper sutiles y que no hayamos visto nunca, ¿eh?
¡Está todo negro! ¡Está todo negro! Vale, no pienso meterme más. No va a ser que alguien me mate. Next. 6-11. 6-11. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Todo bien, todo correcto. ¿Soy yo? Está como más triste este hombre de lo normal. Estaba chiquito, ¿no? Antes me llegaba como por aquí y ahora me llega como por aquí, ¿no? Go, 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 go. Mayo, junio, julio. We care about your health. Eso está bien. This is historim. Este lapicero no lo recuerdo yo, ¿eh? No lo recuerdo yo, este lapicero. Sinceramente hablando, pero bueno. A lo mejor ya es la esquizofrenia hablando. Esto bien, todo bien. Todo bien, ¿verdad? No hay nada debajo de las camas. En la papelera tampoco. Aquí en el vomitero. Tampoco. Veo algo como apareciendo y desapareciendo. Creo, no sé si estoy fumado. Pastillas aquí normal. Esa botella estaba ahí siempre. Radiografías bien. Cabellos a mano. Chepa y calva. Y patas. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 666. Hostias. 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 Ostritas. 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 Hola. Vale, todo bem. Todo bem. Todo bem. Todo bem. Todo bem. Mayo, junio, julio. Los números, todo bem. We care about your health. Aquí, todo bem. Todo bem. A4, 6. 60, 10. 75. Creo que está todo bien, chat. Tiene pinta de que está todo bien. Aunque hay algo que suena, ¿no? O estoy loco. Escuchar. ¿Lo habéis escuchado, no? Easy money. Yo creo que no voy a reportar, Es que me voy a mirar al techo y todo, pero es que yo no veo nada raro, Yo creo que no hay que reportar en esta noche. Reporta, estás loco. Loco. Loco de remate. Aquí siempre había dos. Es lo primero en lo que me fijé. Es que, vamos a ver, si hay algo aquí, tiene que ser algo súper escondido, tío. Algo que vamos. Es que es imposible que haya algo aquí. Tendría que ser algo súper rebuscado. O sea, pienso. El tamaño de la foto. ¿Qué foto ni qué niño muerto? Las fotos están bien, chat. No voy a reportar, no voy a hacer caso a más gente que no ha confiado en la absoluta leyenda del gay. Te juro que esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Me equivoqué de ascensor. Oh, ok, tío. No, me. No, ok, tío.
No, 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 me equivoco. No, no. Yo equivocarme, eso nunca pasa, chico. Eso nunca ha pasado desde que nací hasta hoy. Nunca me he equivocado. ¿Por qué lo haría hoy? En un juego facilísimo como este. Chat. Chat. Vale. Speedrun. Ya me sé el 87% de anomalías que hay, ¿vale? Voy a hacer speedrun. Atentos, quien no confía ahora. Lo siento por vosotros. Go. Ya sé dónde están todas, ¿vale? Está la de la pared, la de los cables, la del niño, la de la cabeza, la de no sé qué. Esto de aquí. Nada por aquí. Nada por acá. Nada por acá, Diego. Caras, caras en la pared, caras en la pared, ¿lo veis? ¿Lo veis? No estoy loco, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo ahora? Go. Sí, sí, hay caras en la pared. Hay caras en la pared. Si no estáis viendo, compraros una pantalla OLED. OLED. Go. Pero hay que fijarse muchísimo, tío. Hay que fijarse muchísimo. Porque no sé por qué a veces se pone como más intenso que otras, ¿sabes? Pero ahora se veía un poquito. Que no la ha troleado. Silencio. AMOLED es mejor. El amor es mejor entre tú y yo. Por las noches. En mi cama. Go. Esto aquí. Esto no, nada, ¿qué? Esto aquí tampoco, todo bien. El bambino. Este. Disease. Mayo, junio, julio. Es que esto va a cambiar en algún momento, tío. Siempre tengo que estar atento a eso. Vale, hay cables en el suelo, no. Hay agujero en la camilla, no. Hay algo aquí raro, no, no. Yo creo que esto es un día normal, a no ser que haya una cámara siguiéndome aquí arriba, como antaño. No veo nada raro, la verdad, de momento. Yo creo que está todo bien, chicos. I believe everything is okay. I believe. ¿Hay lag? Nah. No hay lag. No hay lag. Todo normal, chicos, todo normal. Tutubem. La leyenda del Mewing. En 3, 2, 1, pling. Vale, y ahora. Esto, ajá. ¡Bu! Tío, esa sonrisa me suena a mazo de un juego de Emily Wants to Play o algo así. El payaso. El que hacía. Se ponía triste cuando no quería jugar con él. Ok. Speedrun. Next. Joder. Vale. New. No hay nada, chicos. Confirmo. De hecho, voy a ir a no reportar. Porque no hay nada fuera de lo normal. Está todo bien. Calendario. Mayo, junio, julio. Wicked About Your Health. Ningún número raro. Bien por aquí. A4. Bien. 10. 60. 7. Ibuprofeno. El nene. Pastillas. Bam, la cámara, a lo mejor el tejado. No. Creo que no hay nada, chicos. Creo que no hay nada, chicos. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 95, 93. ¿Ese niño contando? 91, 90, 89, 88, 87. ¡Go! Seguro que si llegaba a cero, el niño me mataba, ¿eh? Como la señora esa. Es verdad, la señora no la hemos visto, ¿eh? Solo la hemos visto una vez y nunca la hemos vuelto a ver. Y era la más obvia. Go. ¿Soy yo? El color de esto ha cambiado. Mi gente. La cámara. Sus muertos.
Venga, estamos haciendo speedrun de la hostia, eh. Speedrun de la hostia, chat. Mi gente de Camboya, atentos. Nada por aquí, nada por aquí. Números raros, no. Pared rara, no. Todo bien, todo bam, todo bam. Todo bam, cabeza bien. Vale, en esta no va a haber anomalía. En esta os garantizo que no hay anomalía. Tengo visión fotográfica. Y el pequeño Timmy nunca se ha sentado como un NPC del GTA Roleplay. Bueno, y Conway, ¿tú qué tal estás? Pues jodido, macho, jodido. Oye, trío, ¿qué? ¿609, chicos? Tremendo speedrun, ¿eh? Tremendo speedrun. Go, 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 go. ¡Oh! Hostia, estaba la señora, tío. Si me hubiese quedado un segundo más, moría, ¿eh? Si me hubiese quedado un segundo más ahí dentro, moría. Moría. Ayer se giró y me mató. Vale, 610. No va a haber ninguna hoy. No va a haber ninguna hoy. No va a haber ninguna hoy. Ha habido demasiadas anomalías seguidas, chicos. No va a haber ninguna hoy. Os lo garantizo. 666. Me cago en mi putísima vida. ¿Puede que haya en todas las noches? ¿O no? Go, 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 go. Chat, quedan 5, quedan 5, quedan 5, quedan 5, quedan 5. 5, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Que sea obvio, cabrón. Que sea obvio, tío. ¿Estos materiales eran así, estos instrumentos? Sí, ¿no? Esto va a ser normal, esto va a ser un día normal, esto va a ser un día normal. Aquí no va a haber nada. Vale, la cabeza me falta por ver todavía, ¿eh? Calendario, mayo, junio, julio, we care about your health. This is history, bien, bien, bien. En la papelera hay algo, no. 10%, 35%, 60%. Vale, cabeza, mano, chepa, boca, pie. Pastilla. Esto estaba antes a medio abrir, ¿verdad? Y ahora está abierto del todo, ¿o no? ¿Gente? ¿O me he fumado? Tremendo. ¿Esto estaba a medio abrir o estaba abierto completamente, gente? No me fijé. Chat, ¿puedo volver a la anterior? Esto nunca lo he hecho, ¿eh? En todas las runs que llevo, pero creo que ya va siendo hora de hacerlo. Si lo doy aquí, si lo doy aquí, ¿puedo volver a la anterior al 610 para ver si eso ha cambiado o no? Porque, a ver, ¿cómo era? Si encuentra una anomalía, presiona el botón inferior del ascensor. Si no encuentra el botón inferior del otro ascensor. Si regresa hasta el piso 0, puedes usar el botón superior para revisar el piso anterior. La luna naranja, pues no. Ah, fuck, tío. Esto es una putada, ¿eh? Esto es una putada, tío. Yo juraría que nunca ha estado tan grande esto. Oh, estaba así. Yo creo que no, ¿eh? Fuck. Es así, así estaba. Yo solo me voy a fiar de los que tengan un 1 en el nombre, ¿eh? Es normal. Es normal, estaba así. Vale, otra cosa no veo, ¿eh? El tejado está bien, el pequeño Timmy está bien, la papelera está bien. Tío. Creo que no hay ninguna anomalía, ¿eh? Juraría que no hay nada. Juraría que no hay nada, chat. Tío, veo al pequeño Timmy enano, pero yo es que ya creo que siempre, no sé, tiene algo. La silla. ¿Qué silla? Ni qué niño muerto. ¿Qué silla? ¿Qué silla? ¿El escritorio está bien? ¿Está bien, gente? ¿Qué decís? La silla del pequeño Timmy. ¿Está bien? ¿Tiene eso abierto? ¿Cómo se llama? La de Timmy no era así. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Y de qué color era según vosotros?
¿Y de qué color eres son vosotros, chat? Go, 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 go. De plástico. No, no tiene nada detrás, eso es la, el cajón, chat. Azul. Voy a dejarme llevar por mi instinto. No voy a reportar. Creo que habéis tenido una noche salvaje de drogas, alcohol, sexo. Y que no estáis capacitados ahora mismo para dar opiniones sobre el go-go-go. Y mira, que hay gente que ha confiado, muchísima gente que ha confiado, que me ha dicho que la silla estaba mal también. Para que veáis. Para que veáis. Hacer caso al chat es literalmente la peor idea que puedo tener en mi vida. Yes, 75, 60. Tengo que hacer clic. La cama, a lo mejor, no. No me puedo mover. Hostia, qué susto. Vale. Vale. Medkit. Vale. Tejado. Todo bien. Vale. Esto. Todo bien. Venimos 666. La cabeza está bien. Hostia, dos reportes sin anomalías seguidos. Jodido, ¿eh? Es jugársela mucho, tío. Ostritas. Ostritas. DC History. La silla, la velera. No hay nada, ¿eh? Así a primera vista que haya cambiado. Go, 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 go. Esa silla ha estado ahí, siempre ahí, ¿verdad? Siempre ha habido dos, tres. Esta era azul. Está todo bien, creo, ¿eh? Yo creo que está todo bien. Yo creo que está todo bien. La gente en el chat solo me está troleando. Hostias, esto siempre ha tenido tres puntitos rojos. Esto, en eso no me he fijado, la verdad. A ver, los enchufes tienen algo. Está todo bien. Me voy a dar lujazo de no reportar, chat. No hay literalmente nada. No hay literalmente nada fuera de lo común. No voy a reportar. No voy a reportar, no voy a reportar, no voy a reportar. No voy a reportar y voy a poner un 613 como una casa. Si no, prometo que me como una pinga ahora mismo en directo. Y si no, os la coméis vosotros, ¿vale? Si hay un 613. Chicos. Lag, lag, lag. Acabo de tener lag. Anomalía del lag. Anomalía del lag. Go, 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 go. No, no me da igual que no lo vuelva a tener. Acabo de tener anomalía del lag. Míralo, ya está. Anomalía, anomalía, anomalía. 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 614. Quedan dos plantas, chat. Quedan dos plantas. Dos plantas y nos pasamos el juego. Chat, nos queda esta anomalía y la del agujero de la camilla. Cuidado. 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 Y la señora, no, la señora ya la hemos visto, ¿no? En esta planta. Go, 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 go. Claro, nos queda esto. La camilla y una más que a lo mejor no sabemos, o a lo mejor no es anomalía, ¿sabes? Como la última sea. Hostia, como en la última no haya anomalía, duro, ¿eh?
Me va a joder eso. Voy a quedarme media hora mirando todo. No me fío. Go, 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 go. Acaba de sonar. Cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza, cabeza. Agujero, agujero, agujero. Agujero, agujero, agujero. Siento. Uff, la última. Hostia, pues creo que hemos visto todas las anomalías que hemos visto, ¿no? A lo mejor es una nueva que no veo. ¡Ay, Dios! ¡Ah, oh, fuck! La de los cales la hemos visto en este día. Ok. Perdón. Mierda, no es nada obvio, chicos. Si hay algo, no es obvio. Si hay algo, no es obvio, tío. Me cago en mi puta vida, qué asco. Joder. A ver, no la quiero cagar, tío. No la quiero cagar, tío. Mayo, junio, julio. We care about your health. Esto. 10, 75, 60. Pequeño Timmy. Las radiografías están todas bien. Está todo bien. El medkit. Está todo bien. ...65%... Joder. Me rabia, tío. Yo en principio no veo nada. Go, 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 go. Oh, qué rabia, tío. Como haya una anomalía, como esta sea la que no hemos visto, la que no vimos el otro día, voy a tiltear, aunque creo que es el de la cámara. Es que ya, o sea, en más rincones no me puedo meter, gente. Es el último piso. Si os pasamos esto, ya nos pasamos el juego entero. Y el chat ha llegado a un punto en el que más que ayudarme me trolea, tío. Yo juraría que no hay nada, gente. Yo me la voy a jugar a que no hay nada. Es 50-50. O sea, literalmente es 50-50. Pero ya que no veo nada, voy a decir que no hay nada. Es más un 60-40. Es más un 60-40. A 4. Es que no hay nada de 666 tampoco, ¿sabes? Go, 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 tío. No hay nada, gente. Por favor, no quiero volver a pasar por esto. Me tilteo y me voy como no sea. Voy a no reportar, chat. Voy a no reportar. Los que confiaron serán millonarios o vivirán debajo del puente del chat. Lo veremos en 3, 2, 1. Hemos llegado a la última planta. Veamos. 666. Y ahora no lo sabemos. ¿Hola? ¿Se ha hecho gigante esto que tengo que ir para allá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué puto? Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. No paro, ni miro atrás, ni nada.
No hago nada. No hago absolutamente nada que no sea correr hacia adelante y no parar. Me cago en mi puta vida, ¿por dónde voy? Joder, estaba la señora ahí. No, la carita triste, tío. Todos mis amigos, todos los amigos que hemos encontrado en este camino. No, la bolsa, el mejor, el goat, la cabra, la jeringa. El risitas, por favor, que esté el risitas. Vale. Windows. Eso yo. Uy, el sin cara, tú. El sin cara. Ah, el bebé. ¿Qué? ¿Cómo me ha pillado? Pero si va. No he parado en ningún momento. What? Más rápido, pero ¿tú te crees que soy Usain Bolt o qué? Ahora, vale, no paro ni miro a ninguna anomalía. Voy en línea recta, chat. Constantemente sin parar. Vamos, 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 vamos. Voy por aquí, no me la juego, que a lo mejor me quedo estúpida ahí a la derecha. Línea recta. Hijo de puta, encima pone cosas en medio, tío, para que tarde más. ¡Dios! ¡Ah, esta es mía, esta es mía! ¡Dale! ¡Bravo! Nos han dado un logro, chicos. Nos han dado un logro. Director, login. Programador, login. Diseñador, login. Gameplay, login. ¿Sabéis a qué me recuerda esto, chat? A los créditos de cualquier juego de Hideo Kojima. Sí. Unreal Engine. School 666 is coming to Steam. Va a ser una así, pero de un colegio. Mola. Mola, 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 mola. Loquín. El Project 13 ya lo he jugado. Ese me lo pasé la otra vez. ¿Esto es nuevo? ¿Máquina? ¿Estamos en la planta cero? ¿Y esto qué significa ahora? Reporta. No, es normal. ¿Qué? Es un loop esto, ¿no? Es un loop infinito. Seguro que está hecho por si algún friki se queda hasta la planta 666, uno a uno, pasa algo. Cero. Anda, ya tengo una vida. No, ya me han dado un logro. Me han dado un logro. Ahí el logro podría que me lo he pasado. Así que no me toques los huevos. No. No. Gog. A ver. ¿Qué es esto? Soy ese. Soy literalmente yo, chicos. Yo soy ese. Vale. A ver. Mi gente. Tengo cosas. Tenemos.
Ahora os explico, ¿eh? Contexto de cada cosa. Un Taps o un Ultimate Epic Battle Sim. Cuidado, ¿eh? Me lo metía por el culo también esto, ¿eh? Democracia. Democracia. Budarem. Democracia. Ok. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Vale, pues como tenéis muchas ganas del terror Mario Kart 64, os voy a dejar las bolas moradas, ¿vale? Voy al supermarket. Sí, chat. Tengo una razón para eso, ¿vale? Dictadura, sí, no. Os he mentido cuando he dicho que era democracia. Esto siempre es una dictadura y siempre lo será. Siempre lo ha sido y siempre lo será. La gente solo vota a Mario Kart porque tiene terror a su lado. Dictadura. No. ¿Para qué preguntas? ¿Ah? Así funciona la democracia en algunos países también, sí. Go, 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 go. A todo por culo. Elden Ring nivel 1, te juro que se te hará muy fácil. El otro día me hice una build rotísima y te juro que me cargaba los bosses en 3 segundos. Y no era de magia ni nada, ¿eh? Era una build de sangrado que no puedo usarla en el DLC porque creo que... Es que es demasiado vasto, tío. Es demasiado vasto, tío. Es demasiado vasto, tío. El mod ese de Dark Souls 3 también lo quiero ver, ¿eh? Hay muchas cosas, tío, que quiero hacer con mi vida. Perdón. Música y TikTok. Uy, no. Vale. Hacemos un par de días, ¿eh? Hacemos un par de días de supermarket. Porque estamos a punto de entrar en bancarrota y... Bueno, es que puede que a lo mejor solo duramos un día y ya está. Es que puede que muramos, gente. Es que lo dejamos todo en la mierda, tío. Lo hemos dejado todo en la mierda, tío. Hemos dejado... ¡Ostritas! ¡Oh, fuck! Vale, esto es precioso. Esto, por esto no os preocupéis, ¿vale? Por esto no os preocupéis. Bueno, a ver. Hay un dato importante, ¿vale? Que tenemos 4.500... O sea, 4.155 dineros... Hola, Rubius. En la banca. Gracias, volverás a jugar a Rivers. ¿A Rivers? Ah, Helldivers. Pues sí, la verdad es que está muy guay el juego. Estoy jugando más fuera de stream que en stream, la verdad, pero está chido. Chicos, tengo una multa de 11.125 dineros. Lo bueno, que no tengo que pagar nada de momento hasta dentro de 3 días, no sé por qué. Pero bien, bien, bien. Lo que voy a hacer es... Primero voy a construir una casa a mis esclavos, digo, a mis contratados. Les voy a hacer una casita humilde. Después lo que voy a hacer es gastarme muchísimo dinero en estanterías y en expandir toda esta parte, ¿vale? Estoy por pedir otro préstamo. Pido un préstamo de 2.000 y expando esto. ¿Cuánto cuesta expandir, chat? Licencias, expansión, almacenamiento. 2.200. Eso no es nada, chat. Eso no es nada. Recoge las cajas. No, no la voy a recoger. Voy a hacer una casita
para mis pibes, ¿vale? Tío, lo que tienen que meter ya es un update de uno, que recojan paquetes, la compra de fuera, ¿sabes? Y que la coloquen ellos automáticamente ahí dentro. Y que metan también un update en el que ellos pidan la compra que queda, ¿sabes? En plan, la compra que falta. Que tú les puedas poner, siempre rellenad este producto, este y este. Hay yogur aquí. Ahí. Y que llegue un punto en el que ni siquiera tenga que jugar. Que mi gameplay solo sea mirar y cobrar. Y ya está. Yo te juro que con eso soy feliz. Si llega a un punto en el que se hace full automático todo, creo que voy a ser feliz. A ver, les voy a hacer una casita, ¿vale? Les voy a hacer una casita. Por habernos estafado con tu encuesta no vas a recaudar ni un duro. 7 años de mala suerte, ratilla de Wisconsin. Que no, Lisa. Vale, esto lo puedo colocar aquí para cerrar la casita. Vale, si bien. Vale, pues le voy a hacer una casita buenísima, chicos. Atentos. ¿Cómo se cierra? Tirar, soltar, cerrar. Ah, aquí. Vale. Claro, pero encontrar cajas del mismo tamaño va a ser imposible, ¿verdad? Bueno, no. Si me lo curro. No. Síguete endeudando. Eso voy a hacer. O sea, me llevo endeudando años y no ha pasado nada. Lo habéis visto. François. Gustave. Les puedo hacer una casa buenísima, ¿eh? Si te paras a pensarlo, mira. Además ya sé cómo son más o menos todas las cajas. Puedo hacerla hasta simétrica y todo, cabrón. Dentro de lo que cabe. Sí. Go. Wow. Vale. Y ahora mira, una larga y gorda para la parte de abajo, ¿sabes? Como la entradita. Voy a hacer esto, chat, mira, atentos. Hago boom. Hago boom. Y giro. Bueno, dos de estas sería la clave, ¿sabes? Dos de esas. Así. Y así, ¿sabes? Y aquí les hago la puertecita. La cosa es, ¿cómo les tapo? Por arriba. ¿Cómo les tapo por arriba? Eso parece difícil, ¿eh? A lo mejor puedo hacer... Yo quiero ver lo que fuma este tipo. Así. Se va a caer, ¿verdad? Si pongo otra cosa aquí, se va a caer, ¿verdad? Ya que se jodan. Ya les haré la casa más adelante. Ya les haré la casa más adelante. A ver. Quitas a Mario para ordenar cajas. En efecto. Y si no te gusta, te puedes ir a ver a un streamer reaccionando a TikToks. ¡Cala boca! Ahora, por tocarme los huevos, voy a hacer la puta casa. Voy a hacer la puta casa. Ah, todo por culo. Voy a hacer la puta casa. Se lo merecen, además. Los empleados del mes. No digas mamadas, Mary Jane. No son mamadas. Atentos. Vale, creo que aquí tengo que poner cajas gordas. Pow. Ahí está. Perfecto. Y otra caja grande aquí. Pow. Claro, no va a quedar simétrico esto, ¿eh? Pero con que se quede de pie me sirve. Ahí está. Yo creo que con esto me sirve. Pow. Pow. Si coloco esto aquí, tiene que ser como pixel perfect, creo. Vale. Queda un poco feo comparado con... Ahí. Con el otro lado, ¿sabes? Pero está bien. Tetris Simulator. ¿Este es igual de grande? Sí, ¿no? Sí. La putada es que no puedo... Claro, tapar esto... No tapar esto me está dando toque. Pero bueno, a ver, está guay. Tienen como su propia entrada, ¿sabes? Como su... Son como un Tesla que se está cargando, ¿sabes? Por lo mismo con mis empleados. Los tengo en la calle, viviendo en la calle y... aparcaos en su sitio. Me sirve. ¡Oh! Pow. Al Mario... El Mario me lo guarda para otro día, chat. Tengo ganas de jugarlo, pero...
Me apetecía más esto, sinceramente, ahora. Vale, esto me está dando toque. ¿Ves? Esto fuera. Esto fuera. Creo que solo rentan cajas gordas, ¿eh? Cuanto más gordas sean las cajas, menos... menos chances de que se caigan, ¿sabes? Vale, bien. Si hago así, espérate. Pow, pow, pow. Pow, pow. Pow, pow. Vale, bien, 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 bien. Ahí está, la entradita, la entradita. Ahora, pow. Pow. Y... no, esta caja no es. Espérate, se me ha ido la batida. ¡Hostia, es verdad! Se me ha olvidado, tú. Se me ha olvidado, chat. Se me ha olvidado. Ayer me metí a las 3 de la mañana en directo de Cellbit y estaba jugando al... al juego este de... adivinar juegos, el que jugamos hace poco. Y ha salido ahí como un reto de a ver quién adivina más sin fallar, ¿sabes? Pero el loco se metió ayer 6 horas de directo solo haciendo eso. Y dije, tú, 6 horas de esto acabo cuajado. Así que yo lo iré haciendo poco a poco, ¿vale? Pocket a pocket. Vale, lo que voy a hacer, atentos. Atentos, voy a tapar esto feo, ¿vale? Pau. Pau. ¡Ay! Mierda, coño. Así no se ve que hay. Wow. ¿Ves? Ya tiene su lobby. La putada es que no puedo juntarla, ¿sabes? No hay ninguna caja gigantesca como para poder juntar esto ni de coña, ¿verdad? Nah, nah, nah. Es que se va a caer, chat. Si pongo esto aquí se cae. ¡Ah! Ya lo habéis liado. Ya lo habéis liado, chat. Oh, es verdad, también me apetece mazo jugar al... al Plantas contra Zombies, eh. Vi a Celine jugando el otro día y me entró mono, tío. Qué goti era eso, tío. Qué goti. Qué goti, pero no sé... ¿dónde está eso? ¿En Steam o dónde coño se puede pillar? ¿El copias? A ver, chicos, por una vez que yo copio a la... comunidad hispanohablante y no al revés... creo que no pasa nada, ¿vale? Pow. Nada, ¿vale? Humildad. ¿Está en Steam? Game Pass. Pero porque se veía random, parecía que estaba, lo estaba jugando pirata o algo. Se veía como muy... random, no. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era la palabra? Rancio. No sé por qué he dicho random. Vale, perfecto. Pow. 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 Wilson, ¿qué haces? Creo que está pegando, espérate. Quiero un 4K en un juego 2006. No, animal. Pero hay juegos que ya tenían por defecto antes como el cambiador de resoluciones. Y aunque sea un juego de, yo que sé, 2006, pues podías ponerle más resolución, ¿sabes? O lo updateaban. Siendo de EA es raro que no lo hayan updateado y no le hubiese metido mil cosas de micropago. Era de EA, ¿no? De Electronic Arts. Rubius, pon todos los precios en redondo, tipo, si son 6,56, ponle 7. Y si son un 6,7, déjalo en 7,50. ¿Hago caso a este inversionista, chat? ¿Hago caso a este loco? Estoy organizando un poco para abrir el día. Yo lo que voy a hacer es pedir un poco de todo, ¿vale? Vamos a ver qué se nos gastó el otro día. Tenemos un montón de cervezas, barriles. Barriles. El otro día conseguimos alcohol para vender. Y ahora mismo podemos vender un montón de alcohol, pero tenemos que comprar más barriles porque se agotaron en 0, voy a comprarle por 2, ¿vale? Al alcohol. Y también ponerlo aquí. Creo que aquí no pusimos nada, ¿verdad? Aquí va la musaka, que creo que también puse un poco aquí. O sea, el hummus. Y solo voy a comprar cosas que necesite, creo yo. Esta nevera es la más inútil que he comprado en mi vida. No sé ni para qué la quiero usar, chat. ¿Para qué quiero esta nevera, gente? ¡Oh! Lo tengo. Lo tengo, soy un genio. Soy un genio. Incomprendido, atentos. Ha llegado mi hora, ha llegado mi momento. No. Sí. De hecho, sí, atentos. Atentos.
¿Qué haces? Gordo pelotudo. Como tires esa caja, te juro que te despido. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué tira una caja con producto? ¿Es bobo o qué? ¿Por qué hace eso? Quedaba una Coca-Cola ahí dentro. ¿François? Tío, pero si te... Yo estoy flipando. Yo estoy flipando, tío. ¿No te gusta la casa? ¿Es eso? Es eso. No, tenía un producto. Lo he visto con algo. Vale, vale, no, sí. Voy a hacer lo siguiente, chat. Voy a coger toda la Coca-Cola, ¿vale? Y como la Coca-Cola es algo que se vende así... O sea, tú ves Coca-Cola y dices, wow, qué bien me vendría una Coca-Cola en casita para tomarme mientras como palomitas viendo Dune en casa, ¿sabes? Que sí, Rubio, que te gusta Dune, ya lo has dicho mil veces. Pero la Coca-Cola está, es buen marketing tenerlo cerca a las cajas, ¿sabes lo que te digo? Tus muertos cagan de pie, François. Go, 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 go. Además lo acabo de reponer aquí, ¿por qué coño lo está cambiando de lugar? Vale, voy a hacer así rápidamente para que François no se vuelva loco, ¿vale? Ahí. Llenar todo esto. Wow, 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 wow. 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 Vale, necesito ahora una caja que contenga yogures. Creo que es esta, ¿no? ¿Yogurt? Es yogurt. Vale, y ahora cambio esto de sitio. Y el yogurt lo voy a poner aquí. Todo esto van a ser yogurts. Quita las etiquetas del otro lado. Sí. Voy. O sea, la clave es hacer barabim. Y que todo esto sean sprites. Y... La etiqueta rey, ¿de qué hablas, pelotudo? Hola, soy un inversionista de un supermercado de Dubai. ¿Sí? Y te quería pasar unos de mis trucos para ganar más dinero en poco tiempo. Por ejemplo, los precios tienes que ponerlos entre un 20 a 30 centavos. Y verás que la gente no se quejan de los precios. Y tendrás más ventas y más dinero en tu bolsillo. Un saludito, mi rey. Vale. Vale. No le voy a hacer caso. Voy a ir hoy... Con mentalidad redondo. Aunque es verdad que el otro día con los precios que ya teníamos de base empezamos a vender como churros y conseguimos 3.500 pavos por primera vez en la historia, Perdón, está un poco desastroso, lo voy a ordenar. El exterior. Perfecto, mucho mejor, chicos. Vale, a ver. Yo voy a hacer otro día más para ganar 3.500 pavos, ¿vale? De reponer solo esto. Forrarme, ¿vale? Me quiero forrar, forrar, forrar. Hasta arriba. Y solo voy a comprar lo necesario para aguantar un día más. Intentar llegar lo más cercano posible a los 10.000, ¿vale? Y expandimos el almacén y empezamos a organizar el almacén. Solo necesito vuestra ayuda para lo siguiente, ¿vale? Para que apuntéis la lista de la compra. ¿Estáis listos? Hola, Rubius, hoy es mi cumpleaños. Me haría mucha ilusión que me mandaras un corazoncito coreano. Go, 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 go. Narai. Feliz cumpleaños, guapa. Apunten. Chuletas. Sushis. Zumos. Huevo, mantequilla, leches, azúcar, cafés, sal, papel, champú, joder, hay que hacer una gran compra, lejía, don limpio, jabón, muchos barriles de cerveza. Harinas y maní cereales pan arroz
Joder, la compra. Y por ultimísimo, pastas, pastas. Y pollo. Y patatas fritas, hostias. Vale, gracias, chicos. Gracias, gracias. Qué bien ordenado, Dios mío. Los inversores, los mejores inversores, ¿eh? Los mejores inversores, atentos. Ahorrarlo. Ahora, ¿por qué no están poniendo clean dish? ¿Son bobos o qué? Que está vacía la caja. ¿A vosotros esto parece normal? ¡Gilipollas! Te voy a dejar esto para que te resbales. ¿Por qué dejan una caja vacía ahí dentro? Vale. A ver, ya lo tengo, chicos. La lista de la compra. Ayer lo volví a ver el vídeo. Lo mencionamos en directo y... ¿32? Huevo, maní. Huevo, maní. Leches. Ah, manteca. Manteca, manteca, manteca. Coño. No me cabe. 1400 esta compra. ¿Qué? Hostia, el sushi, claro. La chuleta. Estamos locos. Solo compro una de chuleta, que le jodan. Voy a ser una rata, ¿eh? Lo mío para mí. Boom. Va por culo. Mantequilla. Viene 24, así que no compro más. Leches de todo tipo. 1, 2. 1, 2. Azúcar, hemos dicho. Azúcar, boom. Y café, boom. Bien. ¿Ves? Esto es barato. ¿Por qué? Ah, puedo comprar más. Papel. Boom, boom, boom. Extra de papel. Extra de papel es barato y siempre la gente compra como locos papel. Si piensan que estamos en el COVID todavía. Lejía, Don Limpio. Limpiador se llamaba esto, ¿no? Sí. Don Limpio. Voy a comprar solo uno. Bueno, no, este solo viene en 12, así que voy a comprar dos. Barriles. Vale, la cerveza, viene lo caro, chat. De esto voy a comprar 1, 2, 3. Llamadme loco, adelante, estáis en vuestro derecho. Harinas, de todo tipo. Boom, boom, boom. Y boom. Vale, ya solo me queda cereales, uno de cada. Y lo último, pan, arroz y pastas. Y ya lo tenemos todo, chicos. Ay, el pollo, y el pollo, y el pollo. Y el pollo Popeye. El pollo Popeye. Pollo 2. Boom, boom. 3. Porque tres. Siempre que vengo a esta tienda huele a algo y cosas de mala calidad. A la boca. QM. Vale, lo que voy a hacer es... Zona de pollos aquí abajo, ¿vale? Abajo a la izquierda. Trabajad. Bien. Cosas gordas ahí, ¿vale? Cosas gordas aquí. Y aquí. Boom. Solo voy a coger paquetes gordos, ¿vale? Ahora. Boom. Más pollo. Boom. Más papel. Boom. ¿Esto qué coño es? Farina. La pongo aquí, me la pela. Piriri. Esto aquí. Esto aquí, que vayan reponiendo y... Creo que en verdad puedo abrir ya, ¿no? Quitando el los barriles de cerveza, que eso lo quiero colocar yo. Porque no me fío de esto, seguro que me roban. ¿Dónde están los barriles, tío? ¿No? ¿Ah? Ahí. Vale, barriles los voy a poner aquí, ¿vale? Go, 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 go. Go, 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 go. Vale. No ocupa nada esto, en verdad, ¿eh? No ocupa nada. Pensaba que iba a ocupar más, pero puedo poner 6 por fila. Está bien. Pau. Chele. ¿Creéis que puedo ir abriendo ya? Tengo de todo para abrir. Solo me faltaría poner papel, que ya han puesto mis trabajadores ilegales. No.
Ah, leche, leche, leche sí, leche sí que me hace falta. Queso, queso. Coño, es verdad que queso no tengo. Qué grande el pibe ese, denle un aumento. Te doy un 2% de mi empresa, ¿vale? Queso babas. Y el sushi también lo tengo que reponer yo, chat. El chuchi también lo tengo que reponer yo. Aunque bueno, para algo les pago a ellos, que lo pongan ellos. No, el sushi sí que no me fío. Ya lo hemos hecho, ya hemos pasado por esto una vez. Más de una vez, de hecho. Vale. Sushi gordo, tío. Nunca es muy difícil diferenciar el sushi gordo al grande. O sea, del gordo al chico. Al chiquito. Esto es chele. Necesito sushi, por Dios. Sushi. He comprado, ese que he comprado 100%. O sea, a mí no me van a timar. Estos mapingas. A mí no me van a timar. Pues nada, no sé dónde está, chat. No sé dónde está el sushi, gente. A ver. Sí, yo haría una apuesta humilde de si llegamos otra vez a 3.500. Que yo creo que ayer llegamos. Bueno, el día anterior llegamos. Yo creo que si llegamos bien, no fue por suerte, ¿verdad? Oye, ¿dónde está el sushi gordo? En serio, aquí. Esto es pequeño o gordo. Yo me cago en todo lo cagable. 3.500, sí. Ahí está la apuesta. Hagan sus apuestas. Do your apuests. ¿Dónde está el sushi gordo? Que alguien me lo diga ya, me vuelvo loco, te lo juro. Me vuelvo insano. He comprado sushi gordo, lo sé. Lo tengo claro que lo he comprado. ¿Dónde está? No lo sé. Me han robado. Siempre me roban estos cabrones, tío. Estos cabrones. ¡Ey! Ahí está. Esa es. Esa es. Y yo insultándoles, pobres. Pobrecitos. Que es una caja gorda de estas, ¿no? Míralo. Claro. Esto lo pongo yo. No me fío de ellos. No me fío de ellos. Plonk. Vale, ya no hay más. Llegamos bien, pero tampoco os fiéis. Es lo que os quiero decir, ¿vale? O sea... No tengan toda la fe del mundo, ¿vale? Han arreglado en teoría el lag que había aquí también. O sea, que nice. Coloco esto. Coloco esto. Si era la polla poder tirarlo aquí dentro. Un momento, a lo mejor esta es la técnica, ¿eh? Chat. Chat. Ojo. 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 Así no tardo tanto. Espérate. Boom. 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 Creo que no me queda ninguna caja ya, ¿no? Por... Sí, esto. Y ya está, ¿no? No, el resto son de relleno. El relleno de anime. Vale, ahora no puedo pasar. Vale, voy por la otra puerta. Espérate. Pow. 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 Dios, esto es Dios. En algún momento me gustaría tener muchísimo repuesto de todo, ¿sabes? Pero hasta entonces lo voy a hacer así. Creo que es lo más rápido. Es si yo ya puedo ir abriendo, que de hecho voy a ir abriendo ya, si no tardamos más. Que estos también, que no tiren nada, por favor, gracias. Y... Pow. ¿Papel? Ahí. Listo. Listo. Bienvenidos a mi tienda. Sonrisa grande, chicos. Se viene un gran día. Puedes poner dos cajas en cada estantería. Ya, pero depende del tamaño. Depende, depende. ¿Precios? Ah, está bien, chat. Está bien. De precios estamos joya. Con que... Con tener los mismos precios del otro día estamos bien. Lo que a lo mejor sí que compro son papas. Vale, bienvenidos. Bienvenidos al redondo. ¡Sal! No han repuesto, ¿eh? No han repuesto. Que repongan ya, ¿eh? O les despido a todos. Vale, clean dish. Están chambeando, ¿no? Y no me están tirando nada. Perfecto. Perfecto. Todo bien, nadie se queja. Todo pinta bien. O sea, si yo entro a una tienda, a un supermercado, y veo al jefe encima de los congeladores, digo, wow, qué hombre más dedicado. No lo vería como algo raro. Lo vería como algo... admirable. Te dejaste una caja en la casa de los ilegales.
Este tío es un genio, te como el pito. Y además la carne cara, ¿eh? Dios, denle un aumento a Pelitroski. Le doy un 0,02% de mi empresa. Voy. Aló, caballera. Gran compra. Buah, desde que hemos comprado el alcohol, o sea, desde que tenemos la licencia del alcohol, las cosas, las compras están siendo masivas, ¿eh? Bueno, y viene este, solo me he comprado un sushi. Gracias, bueno, pronto. Las papas, ¿no? Ya, yo también lo estoy pensando. Papas fritas hay que comprar ya. Papas fritas, y he visto otra cosa que también se estaba agotando. Compro dos. Y lo repongo yo, por si acaso. El resto que lo repongan ellos, porque para algo les pago. ¿Aló? Bueno, bien, sushi, 116. ¿Has visto lo poco que ha comprado y lo mucho que cobro? Magnifique. Magnifique. Next. Ya, tengo que quitar lo del sorteo ese, de la palabra masivo, lo sé, chat, lo sé. Lo sé, mods, lo sé. Lo sé, mi gente, lo sé. Oye, que poca manteca, ¿no? Había comprado dos, juraría, ¿no? Oye, que me estoy quedando sin nada. Chat, ¿qué es esto? Tío, ¿por qué siempre se obsesiona con comprar producto que siempre falta, tío? Parece que lo hacen para tocar huevos. Para tocar huevos. Mi jabón de manos, que nunca quieren y solo quieren cuando es algo que escasea y es premium y exclusivo, ¿sabes? No hay venta sin cumbia, puede ser. Espera. Esto sí es cumbia. Ah, sí, ni vean. Compren, compren, gasten, gasten. Quiero a alguien que venga y me compre como 6 barriles de cerveza, ¿sabes? Alguien que vaya a ver la Super Bowl o algo así. Cojón. Gran compra, gracias. 135, estáis viendo, ¿no? Estas compras están. Lo estáis viendo. Con vuestros propios ojos. Ostras, ha comprado. ¡Hola, oh, hola, hola! Atentos a esto, puede ser 200. Ah, no, 120. Es verdad que el vodka no se vende por tanto tampoco, ¿eh? Parece que iba a ser como algo súper caro, pero no. Creo que cuesta más la 43 de cambio. Tú estás loco, cabrón. ...75... Vuelva pronto, muchas gracias. Falta algo. No. Leche, leche, maní. Está bien. 40,10. Magnifique. Dos monedas de un céntimo. No, no, ya está, ya el otro día. Casi rompimos el juego haciendo eso. Eso solo si viene alguien y nos da cambio de 100, ¿sabes? Para joderle a él. Por tocarme los huevos, ¿sabes? Entonces, volver pronto. ¿Falta algo de producto? No, no. Espagueti. Nada, estamos bien. Para aguantar hoy, yo creo que estamos bien de todo, ¿no? Papas gordas, a lo mejor. Señora. 13 pavos solo la carne, con lo que me cuesta a mí. Estamos locos. Go, 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 go. Eso digo yo. A ver, ¿a qué precio está esto? 13. Lo estoy regalando, en verdad, ¿eh? 14. Ni para ti ni para mí. Buenos los precios redondos. 18,70. Gracias. Bien, bien. 106 pavos, una compra enana. Me sirve. Next. ¡Lo ha comprado todo a ese precio! 54. Tú lo que pasa es que eres una hija de puta. Eso es lo que pasa. Tú me quieres joder la vida, ¿verdad? Ahí. Gracias. Bueno, pronto. Bien, bien. Gran 84 pavos por 3 sushis. Por favor, más clientes. No encuentro espaguetis. ¿Ya? Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero si he comprado como...
Buah, es que en verdad una caja no da para nada, ¿eh? Espaguetis, hay que comprar a mansalva los espaguetis, cabrón. Y aquí hace falta poner luces, ¿eh? Está muy deprimente esta zona. Es la nueva zona, la zona de moda. Y no tiene el recibimiento que debería, ¿sabes? Tenemos que tener mínimo 3 más aquí. Componer un... No, 2, voy a poner 2, no voy a ser rata. No voy a ser rata, chicos. No vamos a ganar una mierda, comparado con el otro día. No sé qué está pasando hoy. Tenemos productos de todo tipo, no hemos cambiado los precios. Pero estábamos vendiendo muchísimo más. Aunque sí que es verdad que en mi tienda, por alguna razón, a la gente le encanta entrar antes de que cerremos. Tipo a las 9 empiezan a entrar 800 personas. ¿No queda tarta de chocolate? ¿Qué dices, cerda? ¿Y esto qué coño es? Ah, que es muy caro, ha dicho, ¿no? Puede ser. Puede ser. Tío, qué lamentable el día de hoy, ¿eh? Hemos invertido muchísimo y nada. Oye, ¿y la sal qué pasa? ¿Por qué no han repuesto? ¿Se ha comprado sal? Ah, no, no, no lo tenía apuntado, ¿eh? En la lista de compra. Bueno, pues no se ha agotado la sal. Es buena señal. Es buena señal, chicos. Si le das al enter ahora, autocobra solo, ¿en serio? No me fío. No me fío, cabrón. Me estoy intentando estafar. Escalope gratinado. Me cago en mi puta vida, tío. Sí. Mira, estamos a punto de llegar a 4000. Me gusta. Además, Shakira, es verdad, le encanta a Shakira venir a última hora y comprar media tienda, ¿eh? Claro. Ojo. Coca. Uy, Shakira comprando Coca-Cola de la barata, ¿eh? Comprando Coca-Cola turco. En fin. No juzgamos, Shakira, tranquila. Ya no factura. A ver, Dios. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Es que siempre parece así, pero a las 9 siempre... Hola, hola, hola. Ha comprado mazo de sushi, mazo de carne. Cuidado, ¿eh? ¿Por cuánto va? 124 pavos, 129. Óscar, o espabilas o te vas a la calle, ¿eh? Te pongo de reponedor, tú verás. Vale, 4297. Dudo mucho que lleguemos a 3500, ¿eh? 2700. Wow. ¿Ves? Pero yo creo que es full RNG del juego, chat. La cerveza blonde pack ha bajado. 9. 10. Y el espagueti ha subido. 7,67. 7,77. Pues 8. Voy a comprar mucho espagueti, Chat. Es que no tengo dinero suficiente como para hacer lo de comprar un montón de cosas, ¿sabes? De estanterías y rellenarlas todas de producto para que no falte de nada en ningún momento. Eso tenemos que hacerlo en algún momento. O sea, me encantaría antes expandir al siguiente nivel, llegar al punto en el que tenemos tanto dinero que podemos tener estanterías de sobra y tener 2 o 3 de cada producto de sobra dentro del almacén, ¿sabes? Y que yo pueda estar así, tocándome los huevos y a disfrutar, ¿sabes? Podría a lo mejor empezar haciendo eso. Almacén de pollo, papel y espagueti. ¿Sabes? Cosas que siempre se venden mucho. Yo creo que eso es buena idea. Voy a ver el papel, a ver cómo es. Bueno, da igual, voy a comprar sí o sí. Voy a comprar sí o sí. Espaguetis. Compro 3. Voy a comprar papel. 2. 3. Que es barato. Y pollo. Y leche también, 3. Y leche también, chat, mira. Leche gorda, go. Ay. Tú, mira lo barato que es la leche, tío, 78. O sea, me compro 800, cabrón, y me la pela. Go.
Esta voz no parece de una latinoamericana, ¿no? Parece española. Parece la de la oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. ¿Cómo? ¿A que sí? ¿O estoy loco, chat? ¿Ah, es Mecano? ¿Y desde cuándo hacen musiquita así de cumbia? ¿Desde cuándo hacen música de catacumbias? ¿Desde ayer? ¡Qué grandes! ¿Es un remix? Como hayas tirado producto, te mato. Te mato. Y a ti también te mato. Os mato a todos. Vale, a ver. Hay que reponer un poquito de esto, ¿no? De esto tampoco. De esto tampoco. De esto tampoco. Leche comprado para 5 familias. Café, diría yo. Café, papas gordas. Aceite y sal. Papé. Sí. Papé. ¿Qué he dicho? Sal, aceite y qué más. ¿Dole, dole? Me pasa, creo que estoy empezando a tener signos de Alzheimer, ¿eh? Café, eso. ¿Café? ¿Café? Ah, y papas gordas. Papas gordas. ¡Ajá! Aquí hay más pollo. Me decía yo. A mí tú no me engañas. Sal la he comprado, sí, la he comprado. Champú, esto, yo creo que de esto vamos bien, no va a vender tanto esto. En el futuro ya tendremos de todo, ¿vale? Jabón de manos y clean dish. Jabón de manos y clean dish. Sí, de resto tenemos stock. Del resto, sí. Jabón y clean dish, chicos. Jabón y clean dish. Tolón, tolón, tolón. De hecho puedo abrir ya, ¿eh? 399, estamos locos. ¿Abrimos? Yo quiero de lo que fuma este tipo. Idem, yo también. Pom, patum, pantom, patum, pantom, patum, panto, patum, pantom. Sin amor, nena. Dale. 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 Hola, Rubius. Mándame un saludo antes de irme a trabajar al bar. Saludos desde Argentina, papá. Al bar, grande, papá, dale. Dale. Un saludo de tu noruego culo roto favorito. Un abrazo, tío. Deja de robar memes, andorrano culo roto. ¿Qué haces? Café no he comprado, tío. ¿Qué me pasa en la cabeza? Aunque creo que las luces... ¡Oh! Es verdad. Y me voy a comprar una luz más. Voy a comprar una luz más. Luz. Coño. ¿Muebles? Sí, poco. Solo uno, solo uno. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Estamos en bancarrota, chicos. ¡Ay, perfecto! ¡Wow! Barriles de cerveza quedan de sobra, chat. Quedan de sobrísima. Si veo que empiezan a vender como churros, lo hago. Estas cervezas también están escaseando un poco, ¿eh? ¡Ay, la... coño! Los escalopes. Es lo último ya que me falta. Escalope. Boom, boom. Poner Las Palmeras. Es una banda cumbiera. Las Palmeras. Seguro que sale la playlist esta, ¿no? Papas gordas. ¡Oh! ¿Dónde tengo la cabeza? ¿Dónde tengo la cabeza? ¡Voy! Caballero, buenos días. ¿Cómo le va a usted la vida? 37 con 80. ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go! Casi nivel 31, ¿eh? En dos noches hemos subido un nivel entero. Eso es bastante go, go, go de nuestra parte, ¿eh? Café y patatas gordas. Shh. ¿Cuánto cuesta las patatas? Ah, es barato esto, hombre. Me compro cuatro, chat. Me compro cuatro y lo tengo ya aquí. ¿Ves? Cosas gordas siempre aquí.
Siempre aquí. Que no falte de nada en las cosas gordas. Que no falte de nada. Yeah, ahora. Soy yo, se ve como más brillante el juego ahora. Pues porque hay muchas luces. Vivir. Voy a ponerme un poco modo cámara de FNAF, ¿eh? A ver si alguien se queja de algo. Creo que no falta nada ya. Tú sí que eres brillante. Oh, qué bonito. Gracias, hermano. TKM, TKM. Por más comentarios así. Aprender, chat. Aprended. Aprended. Cómo tratar. No tienes mamadas, Mary Jane. Cómo tratar a una doncella como yo. El zumo de manzana es muy caro. Pobre, pobre, pobre. Ah, no, no es pobre, es 2.50. De momento. Suficiente. Ay, 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 dale, papá, dale. Dale, este viene a reponer las papas, ¿no? Mira qué pedazo de caja, cabrón. Ni puede ver a dónde está yendo. Por eso lo contraté, porque tiene como un sexto sentido para saber llegar a sitios sin mirar. Cuidado que te caes. ¿Aló? Olo, 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 olo. 186 pavos el señor presidente. 186,50. Gracias, caballero, vuelva pronto. 18,60. Boom. 54, esto es una compra de pobre, pero vale, te doy. Ahí está, 35, gracias. Muchas gracias, vuelva pronto. ¿Era la caja del PC de Chocas? Sí. El doble PC. ¿Ya no hay más papas? ¿En serio se acaba? No, mira, 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 lo lleva otra vez. Tiene 31 ya, joder. Qué rapidez, ¿no? Flipas. A ver, hemos ganado como 300 puntos en de nivel, ¿eh? En un día, o sea, eso es una locura. El día anterior, 24. Señora, a usted le gusta verme sufrir, ¿verdad? A usted le pone ver a la gente sufrir, ¿verdad? Con esos ojos. Next. Vale, esta casi nunca la veo, ¿eh? En la tienda. Es como un NPC shiny. 40-19. Next. Dam, dirum, dirum, dan café, Rubén. ¿Cómo? Porque esto parece música del Rey León. ¿Por qué parece música de Disney esto, chat? Me imagino a Simba y a Timón y Pumba ahí andando y comiendo bichos, súper felices mientras suena esto de fondo. A esto ya no, ¿ves? Esta parte ya no. 175. 14,55. Muchas gracias por el rondo. 5.000. Dios, nos forramos, cabrón. Las catacumbias. ¿No es cumbia? Pone a grupo 5, pa. Vale, si pongo a grupo 5, dejáis de llamarme gallego culo roto, pregunto. ¿Es esto? Ah, no. Claro. Claro.
Son las 9 ya y está la tienda a rebosar. ¡Dios! $10 la esta de cerveza, cuidado. ¿Cómo está de precio? Está bien, lo mantengo así, ¿eh? Se me está acabando esto. ¡Pobre! ¿Este es de mazo? Parece Elvis latino, cabrón. La voz que tiene es Elvis. Go, 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 go. Compra, 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 compra. ¿Es el Elvis peruano? ¿De dónde son estos, chat? Perdón. Dale, papá. Creo que no se ha agotado ni un producto, ¿eh? Por al límite se ha quedado esto. Grupo 5 Perú. Salmón se nos está acabando. Hostia, por eso no hemos vendido más hoy. No nos quedaba sushi gordo, ¿eh? Pues ha tenido que acabar pronto, ¿no? Porque nos habríamos dado cuenta, ¿verdad? Venga, todo el puto mundo fuera ya de mi tienda. 3, 2, 1 y... ¡boom! 3.000. Está bien. No sé cómo coño hicimos 3.500 el primer día que compramos alcohol, pero bueno, no me quejo. Tenemos 6.000 pavos. La vida no sonríe, chicos. La vida no sonríe. No tenemos ningún préstamo ni nada raro en plan... Vale, nos queda un día todavía por pagar esto. ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Hacemos... Comprar una licencia nueva. Una licencia nueva es... No, ¿no? Creo que no. Por nivel de... Nah. 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 No empujéis a los que están anotando, ¿vale? Atentos. Sushi, gordo. Sprite, salmón. Musaka no. Huevo, huevo, huevo. Champú. O sea, jabón de manos. No, champú, 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 silencio. Go, 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 go. Vodka, cervezas. ¿Habéis apuntado, chicos? Tarta blanca. Tarta blanca, arroz y maní. Y crispies amarillos. Deberíamos tener todo, ¿eh? A ver. A ver. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Grandes, grandes, grandes. Gracias, gracias, gracias. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo todo. Es una compra de nana. O sea, ya si seguimos así, vamos a forrarnos dentro de muy poco, ¿eh? Sushi gordo. Dos. Súper caro esto, ¿eh? También te digo, pero bueno. Sprite. Salmón noruego. Vienen 20. Me sirve de momento. Huevo. Dos. Champú. Vodka. Cervezas. De estas. 15, vienen 15. Hola, Rubius. Alguien muy especial para mí estará cumpliendo años en 3 días. La chica que amo se llama Ilitia. ¿Podrías decirle feliz cumpleaños?
Menor que 3 te claro, cae. Mi rey. Claro, mi rey. Claro, mi rey. Dame un segundo, mi rey. Dame un segundo, mi rey. Y Crispis. No, ya Crispis es barato, venga. Va, 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 va. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí, güey. Sushi gordo, esto lo pongo yo, no me fío de estos cabrones. Solo he comprado dos, ¿no? Está bien, está bien. El chat se me está petando, what the fuck. ¿Cómo es eso que se llama? Ilicia. Dios, qué nombre más guapo, ¿no? Ilicia, cabrón. Mola, mola. Ilicia, guapa, reina. Feliz cumpleaños. Te dedico este de mazo. Listo. Uy, se me está petando. Eso de que lo han arreglado. Déjame dudarlo. Déjame dudarlo, Diego. Vale, está todo ya, ¿no? Sprites, esto, perfecto, vale. Abro ya. Tú, a ver si hoy conseguimos 3.500 pavos, tío. O sea, no sé qué coño pasó el otro día para que ganáramos tanto dinero, pero... ¿Espaguetis cómo vamos? Bien, 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 bien. Lo de que la leche está aquí me da un toque. Que no es normal, ¿eh, gente? Pero bueno. Algún día lo cambiaremos. Algún día lo cambiaremos, chac... Vale, esta. Justo digo que nunca viene y ahora viene. Puedes poner una electrónica o algo. Estas canciones son típicas de lugares con viejos aburridos. Viejos aburridos. Menudo disrespecto. ¿Compro la licencia? Nah. Nah. ¿Qué dice vieja tu abuela? A ver, yo me pongo esto en una feria, esto en el puntito y lo bailo, ¿eh? No sé cómo, pero lo bailo. Acabaría sacando los pasos prohibidos. ¿David? Venga, va. 3.500 pavos, ¿eh? No quiero gilipolleces. Nos estamos quedando sin yogur. Lo voy a subir el precio, ¿eh? Para que no se venda. Es que, claro, si viene esta señora y me compra 50 yogures, pues... Yo así no puedo, ¿eh? ¿Falta pan? Facts. Pan. Cerepan, me he puesto ahí pan. Dos, me doy lujazo de comprar dos, chat. Le. Coloco uno y el otro que lo coloco en ellos. Pago, les pago. ¿Pizza muy cara? ¡Hala! Bueno, a ver. Tampoco, son unos llorones, tío. 4,90. Ni para ti ni para mí. De verdad que la pizza no se ha vendido nada, ¿eh? O sea, no hemos comprado stock de pizza en años. El presidente, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Solo uno de carne? ¿Esto es lo que va a comprar? ¡Ey! ¡Aló! Vale, es que he bajado el precio al zumo, también se nota, ¿eh? Cero de cambio, muchas gracias, caballero. La lejía. Tío, pero si es que tenía de sobra, tío, eso, te juro que compran... Lo que saben que más me va a joder, ¿sabes? Compran siempre lo que más saben que va a joder, tío. Reponer.
¿Está en quiebra? No, estamos en nuestro prime, chicos. Estamos en nuestro prime. Mi esposa. Reina. 420. Boom. No encuentro jaja. ¿A que se llama jaja la lejía? No fucking way. Literalmente ya se llama jaja. Me acabo de dar cuenta. Literalmente. Jaja. Caballera, 63. No encuentro queso tampoco. No pienso comprar nada más. Bueno, si son las 3, voy a comprarlo, voy a comprarlo. Voy a ser responsable. Quiero llegar a 3.500, solo un día más. A partir de mañana creo que ya tenemos que pagar las facturas. ¿Por qué está tardando esta vez tanto en comprar? O sea, en pagar las facturas. ¿Por qué otros días tenía que pagarlas como al instante y hoy he tenido que esperar como 3 días? No encuentro queso, ya lo he puesto, mono. ¡Págalo ahora! Es que son tontos, si ven que repongo antes de irse a la tienda, que lo pillen. No digas mamadas, Mary Jane. Oye, esta caja, por favor, está vacía, que alguien venga. Me aburro. Está vacía aquí, ¡hola! ¡Eh! ¡Eh! Yo flipo, tío. Yo flipo, tío. Me recuerda a otra canción, tío. Sushi gordo otra vez. No, estáis flipando. 21. Marchando, caballero. ¡Katie! ¡Hostia, Katie! ¡Hostia, Katie! ¿Te como? No voy a seguir esa frase. Gracias, 120 pavos, ¿Zumos? ¡Oh! ¡Tío! Por favor, ¿qué pasa hoy? ¿En qué momento? De causa. Hay gente que le gusta colocarlo solo aquí, pero... O sea, una fila y rellenarla, pero a mí me gustan todas para que parezca que está más lleno, ¿sabes? Para lo mejor es la... Es el culpable de que después no... ¿Qué coño no encuentras ahora? El culpable de que después piense que tengo más stock del que tengo, ¿sabes? Harina roja también. Ya no pienso comprar nada más, o sea, queda una hora. Que se lo lleven todos. ¿Qué coño me falta aquí? ¡Té! Hostias, pero loco. Mi loco. 2.20. 2.10. Gracias. 80 con 40. Las compras siguen siendo gordas, pero... O sea, de mucho dinero, ¿sabes? Estamos acumulando, estamos ahí... holdeando un montón de pasta. Del Perú. Mi gente de Perú. La de peña que hay en la tienda. Hola. Go. Tócate la polla, tío. Siempre viene más gente cuando menos stock tengo de todo. Es que es increíble, tío, cómo funciona la vida, La ley de Murphy. No encuentro té negro. Bueno, pues vuelves mañana y deja llorar. Niño pequeño. La ley de Cillian Murphy. Ha vuelto a entrar Sheldon en el almacén. Siempre hace lo mismo, tío. El otro día también lo hizo. Entra ahí por la cara. No sé qué coño hará, si me robará o qué cojones. Bueno, ahora está vacío esto. Pues nada, me ha robado el bazingas. De puta madre. Como siempre. Falta de todo, chat, pero es que ya no puedo comprar, da igual. Oye, fuera de coñas. Silencio un segundo. Creo que hoy, cuando menos esto que he tenido, es el día que más me voy a cobrar, Más voy a cobrar, atentos. Atentos, mi gente.
Creo que vamos a salir de aquí con 8.000 pavos, ¿eh? O sea, mirad la cola, gente. Segundo, holden. Holden. Aceite de oliva tampoco, me la pela. Shakira's loro. No, 8.000 creo que es... A no ser que este tío haya comprado 50 cajas de sushi, que lo dudo. Gallego culo roto. La música atrajo a personas, es verdad. Ha funcionado, ¿eh? Marketing, cabrón. Y casi 8.000 pavos, ¿eh? A ver cuánto coño ahora. No sé cuánto, con cuánto dinero hemos empezado, ¿eh? Creo que... Nada, hemos empezado con 5... no sé. A ver, he gastado mucho en sushi. En sushi. Vale. Y 3.000. Ah, está bien, estamos acumulando mazo de pasta, ¿sabes? Estamos acumulando mazo de pasta. Está bien, está bien. Está bien. Lo de los 3.500 pavos ha tenido que ser suerte, o sea, ya no entiendo nada. No entiendo nada. Chat, os dije que hoy iba a ser cortito, pero intenso, y eso ha sido. Me voy a la vergota, mi gente. Me voy a la vergota. Está bien, hemos hecho cositas. Hemos hecho bastantes cositas hoy. Me lo paso muy bien. Go. Hay vídeo nuevo en Rubius Z, ¿vale? Se ve una semana muy buena de vídeos. Y mañana seguramente habrá... Bueno, no quiero prometer nada. Que después me lloráis si no lo hago. Pero eso, chicos... Muchas gracias por estar ahí hoy. Os quiero muchísimo. Sois los mejores. Mañana más y mejor. Posiblemente. Hola, posiblemente. Rubius, ¿cómo estás? Te sigo desde tus videos de Skyrim. Y de verdad me acompaña y entretiene mucho tu contenido desde entonces. Quería comentarte que soy editora de videos. Y trabajo para un youtuber desde hace 3 años. Ajá. Es mi sueño editar para vos. Si es que estás interesado en tener a alguien para hacerlo. Espero no te moleste la pregunta. Gracias, pero de momento no, Magman. De momento estoy bien, muchas gracias. Un abrazo. Laura también, Andre, DJ Fer, Angie, Flankui. Espera un momento, perdón. Chicos, muchas gracias por estar hoy. A Eric, muchas gracias también. Lidia, Jonkor, Magman, André, Wilfer, Angie, Adri, Rioma, Rubi, Servos, Dani, Chuchi, Akira, Carvas, Wiki, Sandor, Perita, Luca, Tiffany, Marimo, Señor Kosky, Franco, Jorge, Francisco, Teresa Pop, Jopercito, Doc, Paulice, preciosas que estoy sintiendo por ti.
quiero que te adore.